pedo banda sean bienvenidos al episodio 499 del podcast de los tres gordos bastardos yo soy su anfitrión ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos o sea rafa y adrián a ver rafa vamos a empezar contigo esta semana que no anduviste haciendo en el mundo del gordeo bueno banda pues eh, como podrán haber visto pues eh, tanto jugar metal helsinger pues fue por un motivo uh -huh. <laughs> este pues ya sacamos eh, esta semana eh, reseña grande de metal helsinger eh, pues sí, al final voy a, vamos a volver a hablar de él porque sí lo vamos a recomendar, sí. eh, con, con asterisco, pero se recomienda eh, con violencia también. Eh, está en Game Pass, así que está fácil probar y si está le, en Game si, si entra no. Si no. Y de hecho el demo es una muy buena idea de, que, de cómo va a estar el juego. Entonces si no tienen Game Pass pueden de todas maneras descargar el demo y si, si les gusta el demo consigan el juego. Just el tuve. demo es el juego nada más que. El más demo corto. es el juego nada más que más corto, exactamente. Y, y más fácil. <risa> <risa> este, sí, entonces, eh, pues está eso. Y um, pues ahora. Eh, pues ahora sí que ganando terreno con algo, algunas cosas que tengo atrasadas. Creo que ya se habían enterado. No sé si ya se habían enterado que ya nos este, llegó. Eh, nos volvió a llegar el, <laughs> el juego de JoJo. -Jo, eh, re, rehecho y remasterizado entonces pues eh, hay que meterle velocidad a ese parque. Va van a ser unas impresiones bandanas pero en un, un video muy complicado al respecto porque ya hay una mini reseña y es este y, y no es Street Fighter 5 como para hacer otra reseña completa <risa> <risa> a pesar de que sea más o menos una situación no nos explicar. importa lo suficiente <laughs> no nos importa lo suficiente pero sí es una situación similar. De hecho, por lo poco que he jugado es así como jugar este, Street Fighter 4 y Super eh, o Ultra Street Fighter 4. Sí tiene mejoras eh, significativas dentro de todo. Pero bueno, pues ya de eso ya sabremos. Eh, pues en la semana yo creo que no debería de ser más allá de la próxima semana, banda. Que, tenga, que saque contenido al respecto. Entonces, pues estén eh, pendientes de eso. Y uh -huh. pues ya. Eso es, lo que hemos Eso es lo que he estado haciendo esta semana. Bien, tú, Adrián, ¿qué has andado haciendo? Bueno, estuvimos terminando, obviamente, la reseña de Metal Hell Singer como mencionó este Rafa. ¿Sí? Tuvimos algunos problemas en la semana y no pudo salir mi mini, que es la mini que les prometí la semana pasada. Entonces, debería salir esta semana. Sí. Una disculpa, pero uh -huh. hubo algunos problemas y unos problemillas ahí que básicamente descarrilaron algunos, algunas cosas. Y. Eh, estoy jugando también... Mm, algo que pronto van a poder ver. Uh -huh. Es un previo, nada más. Mm, ya trabajando en lo que sigue, porque como mencionamos hace unos días, ya no, ya no va a haber época sin reseña grande mucho tiempo. A lo más 15 días, ¿no? Sí. sí. Entonces ya estamos trabajando, de hecho, en la que sigue. Ya, ya se está trabajando en la siguiente reseña grande. Es un juego más complicado que Metal Hell Singer. Sí, ya, ya, Definitivamente. Sí, yes. sí Metal Singer es muy este, straightforward. Sí, sí, sí. Es un juego... Sí. No, no, eso no significa que sea malo. Solo no, es un juego no, más sencillo. No, no, es buenísimo, pero sí, va lo que va. Ajá, va lo que va. Este está más complejo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí... Y. De hecho, hicimos un stream de la nueva expansión, el nuevo DLC de The Elder Scrolls Online, Firesong. Sí. El stream está en nuestro canal de Twitch, por si lo quieren ver. De hecho, muy amablemente, Luisac nos acompañó. Es un stream. Luis eh, fue nuestro carry. Sí, el fue el MVP, stream, fue el MVP, verdad, definitivamente. Fue el MVP. Se dedica uh -huh. a, a Teso, así que él está mucho más enterado que nosotros. Sí, sí y de hecho, eh, nos dio sí. un vistazo al, al servidor de pruebas. Él, él está dentro del servidor de pruebas y nos dio un vistazo de primera mano de eh, en la nueva isla, Galen. Entonces, sí. ahí, ahí pueden checar ese stream, va a estar ahí en Twitch. Y pues ya, es más contenido, más minis, más videos extras, ya saben. Así es. Uh -huh. Vale, pues yo lo que he estado haciendo también es, es trabajar en la reseña de Metal Helsinger, eh, un poquitín eh, cosas extra, de hecho salió Mini Mia este fin de semana, eh, si todo salió bien este domingo se es estrenó, ¿no? bueno, si están escuchando la versión en audio se estrenó Tiny King, eh, una mini reseña de este eh, título inspirado por eh, Pikmin, bastante buena banda, chequen por favor la mini reseña si les llama la atención, eh, también está en Game Pass, de hecho la, los usuarios de Xbox que tengan Game Pass pueden disfrutar de este juego, por favor chequenlo, eh, está bastante padre y muy cortito, de hecho dura lo mismo que, que Metal Helsinger, como 5 o 6 horas, entonces eh, uh -huh. muy, muy, muy... Muy, muy disfrutable este título así que por favor chequen la mini reseña eh, también otras cosillas oh. eh, jugué yo de hecho el martes Diofield Chronicles hicimos stream eh, de Diofield sí. Chronicles ya para como mm -hmm. estrenarlo eh, estoy jugando Diofield Chronicles también eh, otras cosillas también tengo otra mini preparada no sé si vaya a salir esta semana también que es un juego un poquito más chiquito es un juego muy 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 modesto pero está bastante padre así que también les, los invito a, a checar mi mini que salga esta semana o en estos días perdón qué ibas a decir se me olvidó decir que también salió el harto Fan Arto eh, sí. esta ah, sí, semana. Sí, justo hoy que estamos grabando salió. Sí, mm -hmm. hicimos Arto Fan harto y también eh, finalmente el Yabai. Se ya grabó. grabamos Yabai de Hina Matsuri. Sí, ya. Espero pronto tener la versión en, en video para que podamos también ya hacer el de Otaxi relativamente pronto. Y platiquemos qué onda con el futuro de Yabai. Porque estamos planeando algunos cambios, pero primero queremos acabar con gina bien. O sea, sacar la versión de YouTube, luego Otaxi, su versión de YouTube. Y luego ya vemos qué onda con con Yabai. Eh, pero bueno, eh, sí, mucho contenido, banda, va a haber muchas cosas. Ya estamos adentrándonos al fin de año. Ya est están empezando a salir algunas cosas, a pesar de que algunos se retrasaron otra vez. Eh, entonces, <laughs> vamos a platicar eso en el sillón. ¡Qué demonios! Pero bueno, antes de eso, banda, algo muy importante, como habrán notado y como les dije al inicio de este episodio, este es el episodio 499 del podcast, lo que significa que el siguiente ya es el episodio 500. ¿Ok? Entonces, mucha gente estaba con la duda de cómo va a estar la situación en esta ocasión. Pues no va a ser nada muy estrafalario en ese sentido. Vamos a volver a hacer nuestra celebración eh, tradicional eh, de hitos importantes del podcast y vamos a grabar el siguiente episodio en vivo. Eh, lo vamos a grabar el eh, 8 de octubre, que es sábado a la una de la tarde en nuestro canal de Twitch. Así que toda la banda que pueda caerle, los invitamos a checar nuestro canal de Twitch, que es Twitch.tv Diagonal 3 2 B. Ahí vamos a grabar en vivo el episodio 500, que va a ser un episodio más sencillo. Sí va a haber noticias y demás, pero pues bueno, la sección de, comuni de comunidad va a ser completamente en vivo. Eh, el tema de la semana obviamente va a ser el episodio 500, eh, a menos de que haya algo muy brutal, pero bueno, no lo, no lo creo. <laughs> Espero. Eh, Espero pero bueno eh, se va a grabar en vivo en Twitch eh, sí, banda sí, sí. como siempre ha sido y luego ya va a salir la versión en audio y la versión en video probablemente las dos salgan en el, el lunes eh, no tanto yo creo que para el domingo tendría la versión en audio pero pues bueno los invitamos a celebrar con nosotros el episodio 500. Eh, relacionado con eso, banda, estas últimas dos semanas hemos estado platicando con la gente que pues, nos quiso apoyar para realizar eh, la celebración con conversaciones muy cortitas que tuvimos con ellos. Son casi 20 personas con las que pudimos platicar. Desafortunadamente con una no se pudo concretar, pero bueno, ya, ya estamos muy adelantados como para poder agendar con otra persona. Entonces van a ser 19 fans de la banda Gordeadora. Van a estar con nosotros eh, platicando un poquitín sobre, pues, bueno, sus experiencias con el podcast y demás de viva voz. Va a ser una situación solo de audio, pero haremos un video especial de alguna forma para que también esté aquí arriba no va a estar no va a ser el mismo episodio 500 va a ser un video como aparte creo yo eh, pero no va a estar disponible antes del episodio 500 yo creo que lo vamos a sacar eh, un poquito después más que nada para que se sí dé tiempo de editarlo bien eh, porque justo eh, ayer eh, en la tarde terminamos con las conversaciones, entonces sí, va a tomar un poquitín de tiempo, pero aún así está pues, bueno, dentro del marco de celebración del podcast 500. El mes de octubre también es importante, de hecho justo a mediados del mes empieza la celebración porque también es la celebración de la página, que es la celebración de la página realmente también es la celebración del podcast porque fue cuando empezó el podcast también. Entonces, desde octubre hasta finales de noviembre siempre estamos celebrando aquí en 3 porque ya saben que el 29 de noviembre es el aniversario del proyecto y es justo cuando cerramos temporada de reseñas también, ¿no? Entonces, eh, sí, una disculpa por no tenerlo antes del episodio 500, pero esperamos tenerlo relativamente pronto en las eh, en los días o semanas posteriores para que también cuente como celebración del episodio 500. Entonces, muchísimas gracias, Banda, a toda la gente que sí pudo concretar con nosotros para platicar. Eh, como les dijimos, no todos pudieron platicar con los tres, algunos sí, algunos no, algunos le tocó a Rafa, algunos le tocó a Adrián nada más. Eh, creo que yo soy el único que no tuve solos, pero este... <laughs> eh... <laughs> Muchas gracias a toda la gente que se pudo este, agendar con nosotros y que sí, pudo, sí pudimos concretar con ellos nuestras pláticas por Discord para que, bueno, participaran y nos comentaran un poquitín sobre sus experiencias con el podcast. Y pues bueno, ya verán todos ustedes qué onda con esas conversaciones a futuro. Entonces, los esperamos por favor sábado 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora del Centro de México, banda en nuestro canal de Twitch, twitch.tv, diagonal 3 Gordos B. Si no está aquí también en la descripción del video, banda aquí en la versión en YouTube para que vayan eh, siguiendo el canal si es que ustedes no están estaban enterados de que tenemos canal de twitch ahí hacemos streamings y generalmente cuando hacemos las cosas en vivo las hacemos ahí entonces como el podcast 500 va a ser en vivo ahí nos vemos banda en twitch va que va vale pues bueno ya terminado con los anuncios eh, del podcast vamos al sillón Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, entre ellas algunas hilarantes y una muy hilarante que va al tema de la semana, banda. Entonces, eh, <laughs> vamos, <mal>. a <laughs> vamos a empezar. Vamos a empezar con algo que nos, bien nos ha hecho reír mucho: el E3. Ah, sí. Cuéntanos, sí, Rafa, qué onda. Te... Que dice la idea. Este es este es el Tentempié, <laughs> a la, a la antesala de comedia, que es el este las noticias de la semana. Ok, bueno, pues ya tenemos fechas para el E3 del 2023 del próximo año. Se va a llevar a cabo el junio del junio 13 al junio 16. Y eh, pues hay que. Vale la pena recordar que va a tener tanto eventos digitales como, eh, y showcases aliados, o eh, sea presenciales. <laughs> sí. El de Xbox, eh, el de Ubisoft. Sí, sí, sí. Y Play va a ser al lado de seguro. También, sí, seguramente, obvio, obvio. Pues, eh, porque está diciendo arrancando el 11 de junio. Entonces, pues, sí, ya como que están contemplando todas las fechas alrededor del E3 para decir, ah, sí, también por ahí va. <laughs> eh, los días en sí que van a estar abiertos al público en el E3 son el 15 y el 16 eh, de junio. Entonces, nada más para tener eso en cuenta, que a pesar de que es el 13 al 16, ya ven que siempre tienen así como que los primeros días son eh, nada más prensa. Entonces, eh, van a ser el 13 y 14, ya 15 y 16 ya son eh, es para todos también. sí uh, Y bueno, pues nada más como nota final, tener en cuenta que va a ser el, el primer E3 bajo la gestión de Read Pop. Que Ritpop, pues, hasta eso tiene un buen historial con, con eventos. Packs. Eh, principalmente. Sí, hacen Pax sí. Sí, con pax principalmente. Entonces, pues ojalá les salga bien. No sé. Ey, esta sangre nueva lo que puede ser. O sea, sangre nueva no en el sentido de que son jóvenes, no sé quiénes son realmente en el sentido de edades. No, pero, pero sí, como si ya... que tengan sus propias ideas, porque, o sea, la esa. Ajá. Alguien que esté manejando ya las ideas y no la esa, porque claramente no les funciona. Entonces, ojalá este revitalice el evento. No estaría nada mal que el E3 vuelva a tener como más fuerza, ¿no? Sí. Seguramente mandaremos a Keith. Sí, va a ser el emisario sí. como siempre el Keith. Como siempre, sí. Así es. Vale, pues bueno, ahí está. Eh, vamos a tener obviamente más información de E3 eh, conforme vayan avanzando los meses. Eh, así que, pues bueno, aquí los mantendremos al tanto, banda. Eh, bueno, la semana pasada les habíamos comentado sobre un nuevo título que había anunciado EA junto con este Coitecpo. Que es más específicamente Omega Force, eh, que se llamaba Wild Hearts, que es un nuevo juego de cacería que van a estar trabajando básicamente las dos compañías en conjunto. Eh, ya les habíamos comentado algunas cosillas, pero bueno, ya se dio un poquito más. Eh, más que nada porque ya tenemos trailer. Obviamente es un juego de cacería, como habían mencionado, eh, basado en el Japón feudal, pero pues bueno, con tintes muy de Monster Hunter, o más específicamente de Tokiden, que es también otro sí, juego es que Tokiden de Tokiden Kiwami, que es otro juego de Omega Force que pues es. Monster Hunter en Japón también así es... como ah bueno okay. sí. de hecho no saben si va a tener algún tipo de relación o si es su cosa completamente nueva yo va creo que va a ser lo segundo ¿no? igual y tiene guiños en todo caso pero sí yo creo que va a ser eh, algo eh, aparte Sí, bueno, como se espera, eh, va a ser un juego que va a tener cooperativo, ya que tú y tus amigos podrán cazar criaturas gigantes con espadas, arcos y gadgets que puedes construir al momento. De hecho, sí mostraron un poquito en el trailer una especie como de caja mágica que se transforma en varias cosas y te uh -huh. permite eh, cachiporrear a los animales, dispararles o propulsarte a ti para que les puedas caer en la espalda o algo así, ¿no? Entonces está raro, eh, pero está interesante, está como diferente. Se ve que es una de las mecánicas centrales. Eh, esa cosa te va a poder eh, ofrecer como minas gigantes que explotan cuando... Un monstruo está cerca o arpones que mantienen las capturas quietas. El debut, eh, ya como tal del gameplay, así como un poquito más alargado, va a ser el 5 de octubre, donde aprenderemos más al respecto. Pues y este miércoles. Es sí, y se espera que el juego esté disponible en la peor fecha posible, el 17 de febrero del año que entra, eh, para PlayStation 5, Xbox Series X y S y la PC en la Epic Game Store, Steam y Origin. Japón feudal is back, baby. Sí, sí. Y como la mitad de todos los juegos que están saliendo de eso es todos, Tecmo Coey. Tecmo Koei. Sí, cabrón. Ya, estuve, estaba hablando con Leo el otro día y me dijo: Ya, deben hacer un juego de Japón feudal in space. Y ya, <laughs> ya. De seguro, uno de los de mi hoyo, de seguro, es eso. Entonces, ¿Es posible? sí. <laughs> Entonces ya. Yeah. Eh, pues ahí está. Vamos a ver un poquito más de Wild Hearts eh, en esta semana, banda. Y pues desafortunadamente va a salir en Febrero. Así que yeah. Ese mes yeah. de febrero Otra. algo van a tener que hacer. Yo creo que va a llegar a unas compañías con destapacaños y van a decir, no, 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 espérame. Este no estaba en febrero, perdón. Y lo vamos a ver a otro. Porque ya está muy atascado. O sea, ya, ya, ya no es ya no es natural. No. no <laughs> es no, no, mucho en febrero. Lo, el problema es que pues la gente se van a canibalizar entre ellos el dinero de la gente pero no porque eh, sean competencia directa en cuestión de género pero pues sí en dinero y tiempo de la gente no y no es, puedes o sea, escuchar siete juegos en un mes güey es muchísimo dinero <laughs> sí sí es una locura es una locura febrero es una locura sí sí vale pues bueno ahí está eh, también tenemos noticias de parte de Sony PlayStation en particular sacó la cabeza para anunciar otro juego PC cuál va a llegar ahora Adrián eh, el que está oficialmente anunciado es Sackboy a Big Adventure, que va a llegar a PC el 27 de octubre. Va a tener eh, nuevos apartados visuales para 4K y 120 FPS objetivo, o sea que pueden fluctuar. Así eh, es. Super muestreo eh, de aprendizaje de profundidad de NVIDIA DLSS2, BRR. DLSS2 dos para... nada más, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué no saben que ya se anunció el 3? todavía falta que salga, ¿no? <laughs> eh, el soporte para ultra wide Screen que es una de las cosas que más promociona Sony generalmente con sus ports. Pues es que tiene sentido. O sea, como cosas como Spider-Man y con eh, este. ¿Cómo se llama? El de Aloy, se si me fue el nombre ahorita. Horizon. Eh, Horizon. Está padre porque tiene como vistas muy chidas, ¿no? En, en, en Zack Boy, como que vale verga. La vale verga. La <risa> <me> <risa> sí, es like un juego mucho más sencillo. Es un juego más sencillo. okay Este. Thanks, I guess. Está bien. Si, les, si le hacen eso de las preventas, si lo hacen en Steam o en Epic Game Store antes de su lanzamiento, que es el 27, van a tener acceso a cuatro trajes y animaciones especiales con iconos eh, pues de PlayStation. Eh, van a, vas a poder vestir a tu Sackboy como Jean, como Sam Porter Bridges, como Connor. o de uh, Como Deacon, güey, no mames. Deacon Saint John, that <laughs> no fucking <ma> moron. <risa> ¡Wow! <risa> <risa> sí! Dios bendito. Este. Ese fue el que anunciaron oficialmente, pero parece que se filtró Returnal. Sí. Pero o sea, bueno, eso no es lleva meses. Meses sí, como en, cachitos, que va a llegar. ¿no? en cachitos. Ahora se filtró algo más grande, pero bueno, hay que estar esperando. El que está oficial es Sackboy. <laughs> bueno, no, no se llama Sackboy, se llama Sackboy A Big Adventure. se sé bien. que tiene Mina al respecto, dice que está mono. Es como Mario 3D World. Pero como para más niños. Está, no tiene como mucha dificultad, pero está bien. Lo peor que tiene ese juego para streamearlo o hacer algo con él es que tiene muchísima música licenciada. Entonces ah, sí. Pues como, como los juegos de Little Big Planet. Little Big Planet también tiene un huevo de música licenciada. Sí. Pero bueno, ahí lo tienen. Vale. Eh, continuando, eh, contigo, Adrián, cuéntanos qué onda con School and Bones. Ay, banda, ya parece chiste, la verdad, ¿eh? Pero bueno, sí. School of Bones se retrasa nuevamente. Eh, Damn. No para este año, para el que sigue, no febrero, por suerte. Eh, Marzo. En un, comuni en un <laughs> comunicado eh, en, en Twitter, la gente de School ⁇ Bones comentó que el día de hoy queremos darles una actualización con respecto a nuestra fecha de lanzamiento. Aunque el desarrollo de School ⁇ Bones ya está terminado al día de hoy, la retroalimentación invaluable recibida durante nuestras pruebas técnicas varias y programas de pruebas internas nos convencieron que deberíamos usar un poco más de nuestro tiempo para pulir y balancear la experiencia aún más para asegurarnos que tenga Tengan la mejor experiencia que podamos ofrecer. Por ello hemos decidido retrasar el lanzamiento al 9 de marzo del 2023. Organizaremos más sesiones de pruebas internas para continuar juntando retroalimentación y, en caso de que no hayan tenido la oportunidad de participar aún, por favor estén pendientes de nuestro beta abierto. Perdón, estén pendientes de nuestro beta abierto en el futuro cercano. Gracias por su apoyo y estén al pendiente de más información. Equipo de School and Bones. O sea, básicamente lo que dijeron es ya tenemos el producto terminado, pero parece que hay problemas de balanceo. Recuerden que es pvp 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 pve pvp 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 todos los players del mundo. Este, entonces como es esta situación, parece que no están muy balanceadas las armas o la progresión la que consigues. Esos torpedos de madera no hacían mierda cualquier cosa. Los delfines que a mi casa sí. Así es, delfines que mi casa. Este, entonces se vuelve a retrasar Skull Siempre, o sea, quitando la gracia del asunto, obviamente si retrasan un juego para que quede mejor está chido. Pero con Skull como una broma ya, o sea, sí, ya Skull ya es este Dios santo cuántas veces lo o sea se ha retrasado ese maldito juego. Mira, si ah, sale, si sale con partido. la misma calidad que salió, por ejemplo, cosas como The Division 2, que The Division 2 fue de los mejores juegos de servicio que salieron en su época, con uh -huh. o se tenía problemas técnicos, box y todo ese desmadre, ¿no? Pero en cuanto a contenido, jugabilidad y todo eso estaba como bastante padre The Division 2 cuando salió. Si planean sacar como un paquete o algo interno que tengan los Ubisoft de Control para ofrecer algo similar, yo Am game, ajá, pero sí, sí o sea, sí. Prefiero una situación donde el juego se tratase y salga mejor, porque de hecho, hasta Siege, Rainbow Six Siege, cuando salió, tenía problemas con la comunidad, ¿no? Mm. Y digamos que los fueron puliendo y arreglando, ¿no? Había mucho potencial y afortunadamente lo realizaron, ¿no? Esp espero que suceda alguna, algo así con School of nada más que en vez de que salga medio mal, empiece mejor a una pinche situación rap Escape o sea la neta, sí, es, la neta definitivamente o sea, es nadie quiere no... repetir un Hype Escape, créanme. ni Ubisoft sí. ni Ubisoft menos entonces <laughs> o sea sí el meme está puerco el meme está todo mecate con ese con ese juego pero no se preocupen esta semana hubo un meme todavía más grande que lo opaco yes y de repente sí, todos este. nos olvidamos de Skull and Bones. Ah, sí, exact, sale sí, sí, en marzo. No pasa nada, yo ya me reí. <laughs> Así es, Skull and Bones va a salir después de que se muera Stadia. Oh, oh, oh. No les van a alcanzar Spoilers. a pasar la, cobranza. la factura. La factura, no sé, qué ya, fuerte. Sí, me Ya no podemos hacer inspección de billetes. Entonces, bueno, este, si estaban esperando esto, va a haber prueba abierta eventualmente. Suponemos que yo creo que en un par de meses. De hecho, yo creo que van a poner la prueba abierta cuando iba a lanzarse el juego. Sí. Sí. Pero bueno, estén al pendiente. Eso no sabemos. Realmente van a estar anunciándolo. Igual y si cachamos la noticia, la ponemos en un podcast. Así es. Y pues que todo, Delay que Watch. todo vaya viento en popa School and Bones. Sí. Delay Watch. Delay Le dejó Watch algo en el calzón Sculam and Bones y no se pudo zafar. Yo creo que Delay Watch no, no regresó a ver School and Bones, más bien no ha no liberado realmente School and Bones Delay Watch. Más no, no, bien no. es eso. sí sí Unos necesitos sí, sí. más, por favor. Porque, o sea, es, es, no es cliente, es familia. Sí. Es el planeta. Ya, suéltame, por favor, no, pues. no acabamos hasta que diga que ya hemos acabado. Le ha metido tantos retrasos que ya es familia, güey. Ya. Sí, más familiar sí, que son. Es vale pues bueno ya, ya dame un besito cuando me... <risa> <risa> qué espanto qué espanto <laughs> ¿Qué vamos a cambiar de lado del mundo y vámonos Ajá. a Japón Arc System Works tiene un par de noticias una lamentable y una buena cuéntanos primero la mala si quieres Rafa sí pues eh, desgraciadamente eh, supongo eh, Toshimichi Mori ya se retira de Arc System Works eh, por si no ya saben quién es eh, Mori, él fue un eh, trabajador bastante prominente en Arc System Works eh, que estuvo por casi 20 años y él, a él se le atribuye principalmente la creación y pues la continuación de la franquicia de Blaze Blue. Eh, él dice no tengo sino gratitud", eh, dijo en su comunicado de Twitter no tengo sino gratitud al equipo de Arc System Works y a los otros con los que eh, han trabajado conmigo, conmigo, así como con los usuarios que nos han apoyado. Gracias del fondo de mi corazón. Eh, Mori en sí se involucró por primera vez en Arc System Works eh, como un desarrollador de una compañía externa. Él está en Pickpack, que Pickpack ayudó, ayudó con el desarrollo de Digitier X. En el 2000. Ese juego oh, el que salió viejo. para. Sí, ese fue. Eh, el Guilty X fue el que salió para este Dreamcast. Todavía. <laughs> <laughs> se nio, Ya después se unió al equipo de desarrollo oficialmente en el 2003. Y se convirtió en el director de Blaze Blue Calamity Trigger en el 2008, el primer juego de Blaze Blue. Él estuvo produ, eh, produjo y dirigió varios juegos de la serie. Eh, o sea, todo lo bueno y lo malo de, de Blaze Blue se le atribuye en general a Mori. Uh -huh. Eh. El, el último juego en el que participó pues el, fue el Blaze Blue Cross Tag Battle, del que es el crossover con, este, con Persona 4, Arena, Ultimax y, y Ruby. Ruby. Sí, Ruby. Sí. sí. <risa> <risa> y no me acuerdo, Ruby. creo que había otras. Es, es, es weird. A mí no me encantó, pero... Hay un personaje que es un tanque en ese, ¿no? Pero hay un personaje que es un tanque en sí, ese. So sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. <laughs> sí entonces está, está, está bien. Eh, también Mori mencionó que de su tiempo en Arc System Works, atesoro las muchas experiencias que tuve durante mis 20 años ahí, ya fuera trabajando en los varios títulos de peleas, desarrollando mi propio juego de Blaze Blue o conectando con usuarios. Actualmente estoy pensando en crear y entregar un juego para los usuarios de alguna forma, así que enfocaré mis fuerzas en esa meta. Se apreciará cualquier apoyo. Y pues bueno, pues... De lástima que Mori se va, supongo eh, de, era una figura que eh, sí fue un poquito controversial porque mucha gente eh, pues detectó varios eh, mm, vicios, varios vicios en el en, en el Blaze Blue, mucho de la, histo de la historia sin sentido y demás, y de los eh, y de andar metiendo puro personaje superánimo, uh -huh. como que no agradó a todos y fue pues, tuvo mucho que ver con Mori. Para bien o para ma mal, Mori fue quien moldeó Blaze Blue. No, pues um, fue una franquicia aparte de Guild Tiger que tenía, pero creo que también el problema es, es, es que ahorita yo creo que Ark System Works está tan ocupado con proyectos adicionales que no, yo creo que igual y Mori por sí, frustración se fue el... porque no no hace no, mucho no, que avance, no, vemos no nada. A de mí Blade se Club. me hace que pudo haber sido eso porque ya ah. no, o sea es lo que está diciendo, yo quiero crear y entregar un juego para los, o sea quiero entregar otra cosa y sí lo veo porque Cross Tag Battle cuando salió. Creo que. No sé, tú lo hiciste mini, no sé. <laughs> sí, y, y creo que tú le editaste, entonces, antes del 2018. O sea... Sí. <laughs> ahora bien, tengo, tengo una duda. Uh -huh. Quizás estoy entendiendo mal. Uh -huh. Pero, o sea, uno de los vicios de Mori es que tiene muchos personajes animo. Uh -huh. y, uh -huh. y, y Guilty Gear no. O sea, no sé. No Guilty sé, Gear es un poco más es un poco más sobre. O sea, Guilty Gear sí okay. tiene, pero es un poco más sobre. Es que es otro tipo de anime. Es sí. Anime To Cool for School. Es un anime nivel sí. helsinki Okay, okay. Sí, no es una lista no sé, de es que, waifus. La neta, yo sí. no, o sea, he jugado eh, Blaze Bloops, tenemos reseñas <laughs> grandes. Sí. pero I don't give a fuck. O sea, <laughs> ah, sí. Te, ese personaje se ve verga ya. O sea, porque la historia, como bien dijo este Rafa hace poquito, no tiene sentido. No, la historia <laughs> es de mierda. aquel que nos diga, no, está súper padre, porque tiene un montón de horas. Seguro. Un montón de práctica. Seguro, ah, hermano, lo que tú quieras, pero no tiene novelas, sentido. Eh, no tiene básicamente sentido. Tiene, eh, de ahí derivaron novelas vis visuales. Sure, fam. It's it's shit. <risa> <risa> o sea, es malísima. A mí pero también me gusta mucho la basura porque me gusta Star Wars. Sí. pero pues no, es mi tipo de basura, es lo que decir Blue, ¿no? Sí. Entonces, no. Entonces, en dicho eso, a mí me gusta mucho Blaze Blue y me gustaría que, que continuara de alguna forma la serie de Blaze Blue, pero pues sin Mori, pues ya lo veo medio eh, como que oh. no lo veo sucediendo pronto. O oh. le dan un poquito de limpie de limpieza de casa. Blaze Blue, igual también puede no ser. Es, happen. Es, es, happen. Es, un, es un es tonalmente y mecánicamente es muy diferente a Guilty Gear. Sí. Entonces no estaría mal que tuvieran una mancuerna de franquicias, porque de hecho más allá de Capcom, eh, las, todas las franquicias, todas las compañías que hacen juegos de pelea han tenido Tienen como su dos. contraparte. Eh, mm -hmm. Tekken Tienen y dos. Soul Calibur, este, tenemos este... Obviamente teníamos a Guilty Gear y Blaze Blue eh, Mortal Kombat de Injustice, eh, entonces sí hay como para que uno y uno, uno y uno. no El problema es que ha sí, porque... habido mucho enfoque en Guilty Gear. De hecho, Stride salió muy... Stride pues, salió muy poco tiempo después de Exard, Ajá, entonces así como... ¿Y Place Blue? ¿No era como que lo que seguía? Supongo que es porque no, tienen va otros a... sites, ¿no? Porque <laughs> es, ha sido Guilty Gear, Fighters, Guilty Gear. Eh, también pusieron uno de... El ah, DNF así, Duel, Gran Blue. el Gran Blue. Sí. Com como, han que han estado como que han tenido más sus cosas, otros. Sí. sí, han estado en más cosas. Porque, o sea, sí si no, si, si seguramente también ayuda a que hagan estas... Eh, estos intercambios. Sí. Para la, que no ajá. se quemen los desarrolladores, ¿no? Así como, Exacto. No, piensa en otra cosa, piensa en otro juego completamente, porque Fighters no es Guilty Gear, de ninguna forma, ¿no? No, no. Es, no, no, Fighters es, es lo más alejado no es, de Guilty ajá, Gear. es que muy hay. diferente, ¿no? <laughs> Y el que más es. se parece es el de Grand Blue. ¿Sí se llama Grand Blue? ¿O ese es el anime? No, Grand no, Blue es el anime, sí, es, es gran gran que Blue, los dos eh, son eh, muy gran, parecidos. Grand o sea. Blue Fantasy Versus. Ok, este... eh, ese. Este, Rafa hizo mini, pero no estoy explicando, lo me diciendo, no, es Guiltyard, se parece un poco más, pero sí, es, tiene su... Tiene cosas, de, de hecho, te digo que fanta, el Fantasy Versus me recordó en ciertas cosas a un juego más tradicional, como Street Fighter 2, tu uh -huh. cosas así. Entonces, sí, este, hubiera estado bueno, o sea eh, di, digamos que yo lo veo como que Gran Blue Fantasy Versus y por, el DNF Duel son como que eh, proyectos de lado que agarran para... Eh, pues para mantener la maquinaria encendida no pero en vez de estar alternando sus entregas principales entre Guilty Gear y Blaze Blue se ya se fueron puro Guilty Gear ahorita es sí. a lo que le han metido más eh, énfasis Blaze Blue está completamente olvidado o sea okay. fuera de, de del Cross Battle entonces pues algún día sí pueda regresar. Ya tienen la tecnología para hacerlo más bonito con los modelos, este, dos de tan hermosos que hace, digo, 3D tan hermosos que, que hace Arc System Works. No, no por demeritar los sprites, pero es que es, es más trabajo. No, ya, ya, ya el arte, el, el tipo de 3D que hace Arc System Works ya vino a reemplazar los sprites. Sí. Por lo menos para Arc System Works. No, sí, es que por, lo hecho, menos, por lo menos para Axis por sí. Una de las formas en las que hicieron los sprites de, de Blaze Blue fue que primero crearon un modelo 3D del personaje para apoyarse con, con las posiciones y sobre ese hicieron los sprites. Entonces, pues, ¿ya para qué? <laughs> Ajá, porque pues ya tenemos sí. una tecnología que hace que se vea muy bien el 6D sí. como una. No, yo ánimo, estaría ¿no? encantado con un Blaze Blue con el estilo de arte que tiene ahora Guilty Gear. Estaría padrísimo, pero pues bueno. Y la, la nueva partidos. filosofía de no sacar edición tras edición tras edición tras edición. Please, no mames. <risa> <risa> Porque sí, este, no. Blaze Blue, como tuvo versiones, güey. Sí. Blaze Blue sí fue el peor. Este, ¿Cómo exponente. se llama? El peor exponente de eso. O sea, sí, de, de, de por sí, Guilty Gear estaba en eh, el, el exart todavía y no le llegó al Blaze Blue. <risa> <risa> pues sí. Pero pues bueno. ahí está, pues le deseamos a Mori que, que le vaya muy bien. Y hey, ojalá su, que si tiene, si, si tiene algún desarrollo independiente o si se acaba acoplando con algún otro estudio o algo así, pues es una mente interesante. Por lo menos mecánicamente es un juego, Blaze es un juego interesante. Entonces ojalá sí, que saquen algo de sí, 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 Salga algo de ahí, ¿no? Y pueda encontrar una nueva casa para otro juego de peleas. Nunca cae mal. Uh -huh. Vale, pasando sí. a otra cosa, ¿qué tenemos con Guilty Gear? Hablando de Guilty Bueno, Gear. hablando de Guilty Gear y uh -huh. hablando de Xard <laughs> curiosamente. Eh, pues resulta que Guilty Gear Xrd Revelator y Exart Rev 2 eh, que son las versiones las últimas versiones de Exart antes de Strife eh, van a tener rollback ya también eh, pues en vista de que ya es, eh, muchas compañías ya están agarrando el rollback para ponerlos a sus eh, a, a otros juegos Xrd ya también va a recibir este tratamiento hay mucha gente que todavía está jugando Rev 2 entonces pues eso pues es, pues es muy buena noticia eh, ya sabemos que el rollback no es la panacea, pero de un juego pero, de peleas lo mejor que puede tener en este momento es rollback. Punto. Uh -huh. eh, y van a, bueno, no sabemos mucho más, nada más sabemos que ya está confirmado que va a tener y que va a haber un beta test público que va a iniciar a finales de octubre en Steam. Perfecto. Entonces, pues ahora sí que a esperar nada más a que digan eh, cómo les fue y cuándo ya lo van a implementar completamente. ¿No? son buenas noticias para la gente que sea jugando sí. eh, la versión anterior de guilty gear uh -huh, uh -huh. bueno eh, pues una bueno, banda eh, vamos a ver qué sale esta semana en tiendas y portales digitales una semana un poquito más tranquila eh, que las que hemos tenido últimamente pero bueno a partir de 4, eh, supongo que es octubre eh, el 4 de octubre sale Alfred Hitchcock Vertigo ah, sí, para vamos. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Eh, también sale Dakar Desert Rally para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Eh, ¿El, juego, ah, el juego del Chaps de carrera. Sí, no de mames, es cierto. Ese juego estuvo horrible. <risa> <risa> y eso que me llamó mucho la bueno, atención. La versión <laughs> que tú jugaste Igual y la esta versión. Nueva versión está buena. Let's see. <laughs> ya veremos. El 5 de octubre sale Dead Pairs Let It Die para PC. Eh, el 6 de octubre sale Nier Automata The End of Georgia Edition, que es la versión del de Switch. Uh -huh. eh, el 7 de octubre sale Chaos Head Noah y Chaos Child Double Pack, que llega a América, Nintendo Switch. Eh, hmm, tengo que checar eso porque sí, eh, es de la Science Adventure. Eh, pero bueno, LOL. Surprise BB's Born para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Y está ya todavía eh, el 7 <laughs> de octubre. Igual oh, también oh, llega oh. No Man's Sky el mismo 7 de octubre al Switch. Al <laughs> Switcheroo. Y sale también Nickelodeon Card Racers 3, Slime Speedway para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Y nos perdimos los otros dos de Nickelodeon wey. Oh my god. Sí. <risa> <risa> uh, pues sí. Más tranquila la semana. Más tranquila la semana. Sí, mucho más tranquila. <laughs> Pero bueno, ya se avecinan también varias cosas grandes. Ya estamos empezando octubre. Así que chingón. Pues bueno, banda, con eso vamos a terminar esta sección del sillón. Así que vamos al tema de la semana. Y buena banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del de podcast. En este caso sería episodio 498, la filtración de Gran Tefauto 6. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda. Muy bien, tenemos dos comentarios. Eh, Effect Hunter de YouTube dice, "¿Qué tal, gordos? Lo que más me llamó la atención sobre la enorme filtración de lo próximo de Rockstar es que en uno de los clips la persona que estaba probando el proyecto salió al menú de la consola y sorpresa, era del PlayStation 4 con estadísticas, parámetros, aún en pantalla, al igual que los kits de desarrollo en esa plataforma. Con lo anterior, sabemos que al menos en algún punto del desarrollo hubo una versión siendo trabajada para la octava generación de consolas, en la cual hay unos 170 millones de unidades vendidas entre PlayStation 4 y One, una obvia razón para lanzar el juego en esas dos consolas. No son tantos, que el One no vendió tantas. Uh -huh. No, si son 150, 150. 150. Es, uh -huh. es un poquito más mesurado. Son como 150, sí. pero 170 no, no son tantas. Uh -huh. Uh, la clara indicación de desarrollo de estas versiones no me termina de gustar, dado que el propio GTA Online ya se siente como una presentación de diapositivas en PlayStation 4 y 1. Sabemos que a Rockstar le, eh, siempre le gusta mejorar considerable, considerablemente todos los aspectos de sus productos en cada uno de sus lanzamientos, por lo que la falta de potencia de estas consolas a estas alturas muy posiblemente significaría un lastre para el juego. Personalmente creo que va a ser el mismo caso que con GTA V, donde salieron versiones para PlayStation 3 y 360, luego para Play 4, One y PC, y su online se actualizó por año y medio a la par en todas las plataformas antes de dejar de dar soporte a las consolas de la séptima generación. Con todo esto en uh mente, -huh. ustedes creen. Sí, 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 termino. Sí, 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 Está Sí. Con todo esto en mente, ¿ustedes creen que GTA VI vaya a salir eh, para Play 4 y One? ¿O que solo haya sido una fase previa para desarrollar solamente para Play 5 y Xbox Series? ¿Y qué piensan respecto al posible lastre? Pues es que depende mucho de la época de salida. O sea, no estamos seguros uh -huh. cuándo va a salir este juego. O sea, si sale... Incluso ya si sale el año que entra, ya está un poquito tarde para sacar versiones para PlayStation 4 y para, eh, para Xbox One. One. Entonces... Sí. Pero bueno, es que también Take Two, lo importante que tiene ellos en mente es que ese juego debe vender millones y millones y millones y millones de copias. Entonces, hay dos posibilidades. Que si salga así, eh, incluso aunque salga en el 2024 o en el 2025, eh, ya 2025 lo vería demasiado tarde como para sacarlo con las, en las consolas anteriores. Cuando existe el potencial de que hagan algo parecido con GTA V, ¿sabes que Cuando salga el PlayStation 6 y el Xbox 2. O como sea que se llame, el Series es Y. Eh, este, Pueden sacar una versión para esas consolas. <risa> 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 y continuar por lo menos un par de generaciones uh -huh. con Grand Theft Auto v y e inevitable online que va a tener, ¿no? Entonces, uh -huh. el potencial que va a tener. ¿eh? ¿Dijiste GTA V? ¿Seis ah, dirás? Sí, seis. Pero el, el potencial que tiene GTA 6 de hacer lo mismo que hizo GTA V eh, es muy grande y el potencial que tiene de ventas hacia futuro eh, también es muy grande. ¿ah? Entonces, sí. No lo veo como mucho problema, particularmente porque si sacan una buena versión de PC, eh, ahí pueden tener o sacar muy buenas ventas también. Especialmente también con cosas como Steam Deck y eso que están proliferando también la PC de otras formas, eh, haciéndola más accesible hacia la gente. Eh, sí, no veo la necesidad de sacarlo en PlayStation 4 y One por el requisito de ventas, pero hay rumores de que el presupuesto de ese monstruo es de 2 billones. 2 mil millones de 2 dólares. Dos mil millones, ajá. Ay. Entonces. Yo... Yeah. La verdad es que, o sea, el juego debe llevar ya muchos años de desarrollo. Uh -huh. Obviamente menos que Red Dead porque Red Dead salió antes, el 2. Uh -huh. Pero recuerden que también sabemos, eso es como un dato que sabemos, que los kits de desarrollo del Play 5 y más específicamente los del serie se tardaron en llegar a la mano de varios desarrolladores. Pero también sabemos que el 4 y el 1... Tienen muchas similitudes. Por eso son fácilmente retrocompatibles. Entonces, bien pueden haber empezado con los kits que tenían. Aunque no los vayan a usar como producto final. Lo que vimos estaba muy crudo. Muy, 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 muy crudo. No sabemos qué tan viejo es también. O sea, puede Ajá. ser que tenga dos. Esos videos, esos videos son de hace dos años. Ajá. O sea, quién sabe. Sí. O, entonces, yo la verdad es que dudo que salga en, en el Play 4 y en el Lo dudo. Porque. No es como si eh, hubiera una abundancia de kits de desarrollo en el 2020, que no hace muchos años de eso, en el 2020 había pocos kits de desarrollo, algunos juegos salieron mal optimizados en mm. la fecha de lanzamiento de, las nuevas, de la nueva generación. Entonces simplemente estaban trabajando con lo que tenían. Ahora bien, es cierto, la generación pasada fue muy prolífica en ventas de unidades, de consolas, y por lo mismo, pues sí, hay un mercado grande potencial. Podrían hacerlo, no estoy diciendo que no, pero yo lo veo difícil. Yo más bien lo veo como, bueno, empezamos a trabajar esto con lo que tenemos. Sí, sí, sí. Y sí. como es retrocompatible, lo podemos migrar con cierta facilidad, especialmente porque, aunque no tienen las mismas capacidades, eh, sí pueden hacer un facsímil de 4K con el Series, eh, perdón, con el One X y con el Pro. Pro, que usan los mismos kits de desarrollo que el 4 y One Pelones entonces yo creo que va más bien de ese lado igual estoy equivocado y si sí salen las versiones no para generación pasada igual sale pero, hasta el Switch ajá, pero ajá, igual sale el Switch en versión nube o lo que sea sí. pero este yo lo vería más bien por el otro lado es que se tardaron mucho que los kits de desarrollo tardó mucho en llegar a la mano de varias personas a lo largo de la industria no y estamos hablando de chicos y grandes no fue así como primero lo tocó a los grandes y a los chicos o sea, fue como muy generalizado que hubo escasez. No, no hubo hubo escasez en esos kits entonces, yo creo que va por ahí. Igual puedo estar equivocado, pero pues, desarrollas con lo que tienes. Bien, sí, sí, desarrollas sí, con lo que de, tienes. De acuerdo con esa teoría. Sí, muchas veces es, es eso de que en ese momento no tienes la herramienta eh, en la que vas a hacer el producto final. Entonces te tienes que acomodar con lo que tengas. Sí, porque aparte de, ya luego lo paso a, a la última cuando estemos Es que eso. también no sabemos qué tan tortuoso uh -huh. ha sido el desarrollo de GTA VI. O sea, muy Ajá. probablemente el plan original si sí era sacarlo PlayStation 4, One y igual era un juego de lanzamiento de primer año de Play 5 y de Xbox Series, ¿no? O sea, ya lleva mucho tiempo que salió Red Dead pero, Redemption 2. Pero testículos de caballo, entonces tenemos que ah. alargarlo más porque pues, o sea, <laughs> Rockstar también es bien excesivo en esas cosas y pues... Sí. O no, sea, eso, y, cuando, y cuando están las... diciendo que tiene un presupuesto de 2 mil millones... Eso banda uh -huh. el 60% de sueldos. Sí. Porque es años de trabajo que se tiene que pagar. Eso Muchos esos sueldos. No, y aparte hay que tomar en cuenta que también durante este proceso de desarrollo, o sea, todo el tiempo que lleva Rockstar trabajando en GTA VI, supuestamente o asumimos que lleva, también fue la crisis que tuvimos con eh, Crunch Ah, entonces muchas de las perspectivas, flujo de trabajo, dinámicas, políticas de la empresa pudieron haber cambiado drásticamente y alargado el desarrollo y cambiado muchas de las perspectivas y el target de desarrollo también que tenía el proyecto. Entonces ¿Y ya COVID mi COVID aparte también sí, claro. COVID es un factor que no podemos dejar a un lado porque existió, uh -huh. Uh -huh. Uh, existe, Bueno, todavía. existe, sí, Ajá, bueno, pero la, la, la etapa más de emergencia existió, ya pasó, afortunadamente, sí, sí. y pues, pero aún así cambió, no solo en industrias de cambió muchas cosas. sí. Sí. Entonces, este... Eh, sí, este... <laughs> no estaría apostando para que salieran, porque... No lo veo, pero... Hey, podría suceder también. Pero sí serían versiones inferiores, muy obvio. Como está pasando hoy en día con cualquier otra que tiene las dos versiones. O sea, hay una sí. razón por la que incluso ya están cortando. Muchas de las versiones que todavía tenemos cross Gen están cortando el One, porque el One es la peor consola de todas. O sea, en ese sentido, el One original tendría que correr en el Betamax. Esa consola es horrible. Ajá. Y es súper arcaica sí. ya a estas alturas. Entonces, incluso si el PlayStation 4 está chafa ya a estas alturas, así como el FAT y todo ese desmadre, el One era peor. Entonces, sí, ya. Por eso estamos viendo. Es que va a salir en Play 4, Play 5 y Xbox Series. Ajá. Sí. Están cortando el One de plano porque sí es muy problemático y ese sí es un verdadero lastre actualmente, ¿no? Entonces, sí, si sacaran eso, yo creo que cortarían el One. Por lo menos cortarían el One y tratarían nada más de capitalizar con el mal de 100 millones de PlayStation 4 que hay allá afuera. No me gustaría, porque a mí lo que me gustaría ya es entrar de plano a la nueva generación. Ya estamos dos años adentro. Ya el 2023, incluso Sony dijo ya Spider-Man, todo ese tipo de cosas, ya van a ser PlayStation 5 nada más. Porque pues ya tenemos que avanzar. No podemos seguir haciendo catering para la generación anterior, porque si no, la PC se va a ir, <laughs> básicamente. Sí, 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 sí. Se va Acaban, se va, de, se va, acaban se va, de anunciar nuevas tarjetas, que son unos, unas bestias. Ajá. Entonces sí, está cabrón. Entonces la tecnología sigue avanzando, desafortunadamente. Pero bueno, sí. eh, eh, además siento que tienes todavía la posibilidad de hacer eh, el potencial de ventas por la consola económica, que es el de Series S. Como va a ser compatible con el Series S, ahí puedes vender más. De hecho, no me sorprendería que esta generación, eh, Gran Tefauto sí vendiera más en Xbox por lo mismo. Sabes que es que la puerta uh -huh. de entrada al nuevo GTA, la más económica es el Series S. Entonces, sí, verdad, sí es desktop. mucho más económica. Sí pero por lo menos nuestro territorio baja de precio constantemente. Entonces no, es muy y económico. Y en todos lados está más barato. O sea, es, es muy, muy, muy barato el Series S en, en comparación con las otras dos consolas. Uh -huh. Pues sí. Bueno, pues hay lo que. Gracias, por F el Hunter. comentario. Está Muchas interesante gracias. pensar en esto, sí. Sí. Iron Prime 99 de Discord nos dice "Saludos gordos, espero que se encuentren muy bien. No sé cómo comenzar esta participación dado que fue una inesperada sorpresa el leak masivo de GTA 6 y sin salirme mucho por la tangente de si va a ser retrasado o no el próximo título de la franquicia. Me gustó mucho poder observar los videos sobre la producción de GTA 6." Este año acabo de salir de la universidad y estoy interesado en trabajar, en entrar a trabajar en el mundo del desarrollo y producción de videojuegos, mm. pero aún sentía que todo el proceso seguía siendo un misterio. Sé que no salgo con todas las respuestas para producir un juego yo solito, pero esta serie de videos y publicaciones ampliaron mis horizontes al ver que hay más etapas y procesos que se deben llevar a cabo antes de siquiera tener una versión estable. Incluso observar las diversas posiciones en las que uno puede trabajar dentro de la industria. Es, un, eh, es, un, es una industria muy compleja, muy compleja. Sí. Obviamente mm. depende mucho del proyecto que estés hablando, en ¿no? un juego independiente, un juego chiquito, pues obviamente tiene menos fases, tiene menos posiciones, todo ese tipo de cosas, pero un monstruo como Grand Theft Auto 6 necesita muchas partes que se alineen y que ocurra magia y milagros <laughs> para que puedan salir <laughs> este con la calidad que uno espera, ¿no? También. Sí, 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 sí. Así es. Este Continúa diciendo, desde ver qué implica probar cambios sencillos en una versión anterior de un nivel, hasta observar la infinidad de parámetros que prueban los eh, artistas, programadores, ingenieros de software y demás personas en tiempo real para hacer posible todos nuestros títulos favoritos. Este leak sí es malo para la compañía y espero no se vea reflejado en un retraso o mucho peor en una situación de crunch para los empleados de Rockstar. Pero agradezco que toda esta información haya abierto una nueva conversación en la comunidad de gamers, y así cada vez más personas les parezca atractivo y nazca la chispa de crear y o aprender cómo es el proceso de hacer juegos tanto como a mí. Eh, por mi parte, sea todo. Les envío un saludo a ustedes, al staff de 3GB, a la banda de Discord, de invitados, si hay. la chido y cuídense. Pues, eh, tú tienes una forma bastante sana de verlo, de hecho. Uh -huh. eh, de. Que. Ah, mira, ah, entonces. Así es como se hace un juego, no nada más es es magia y ya. Porque desgraciadamente, pues sí, es, es lo que vimos, que salieron muchas personas idiotas a decir, ay Dios mío, pero van super retrasados. No, esto, estoy muy preocupado. Por... Se va a ver súper mal. Se va a ver super mal, Dios mío, Rockstar, ¿qué estás haciendo? Sí, o sea, no tienen esa sensibilidad de saber que, que, que todo se construye, todo tiene un fundamento. Pero bueno, pues sí, o sea, eh, lo más eh, que, que más preocupa en este momento pues sería así de que no fuera a incurrir otra vez en una situación de crunch para los empleados. Por suerte, ahorita como que tienen el ojo muy puesto encima, entonces yo espero que no vaya a ser el caso. Esto no es que no, pero bueno, realmente no sabemos porque, como digo, lo platicamos la vez pasada, como manejan muchos secretos que podríamos definir como industriales. Sí. Las puertas generalmente estos estudios están cerradas, ¿no? Entonces sí, es muy difícil saber cuál es la situación, a menos de que haya leaks y demás. Pero afortunadamente tenemos eh, gente de la industria, por lo menos de. Lo que es periodismo de videojuegos, que ya está un poquito con el dedo en el renglón para verificar que esto no ocurra o que por lo menos si hay algo, empieza a hacer ruido en algún lado, ¿no? Empieza a parecer así uh -huh. como una situación que podamos eh, enterarnos nosotros en algún punto, ¿no? Pero ojalá que no ocurra, sí. para que pues, no importa lo que tengamos que esperar por GTA VI, que, que todo vaya bien con los developers. Uh -huh. Bien. Pues bueno, eh, vamos a pasar ya al tema de la semana, banda. Si quieren checar el resto de los comentarios de la vida después del podcast, por favor, chequen eh, los comentarios del podcast pasado y también la sección de Discord de, de nuestro servidor para que ustedes puedan checar qué onda, qué dijo la banda sobre este tema tan complicado. Bien, pues vamos a pasar, como les dije ya, al tema de esta semana, que cuando les mencionamos, les adelantamos en el sillón, que era una situación bastante... Extraña, lamentable hasta cierto punto, porque también mucha gente se ve afectada en este sentido y más que nada porque sí. el responsable Google eh, lo manejo también muy de las nalgas en muchos sentidos. Entonces, eh, cuéntanos, Rafa, vamos a platicar un poquitín sobre Google Stadia. Tú quisiste el resumen de qué onda con este servicio, con este proyecto que tuvo Google. Cuéntanos cómo fue la vida de Google Stadia ahorita que nos acabamos de enterar que ella va a morir. Vamos a hacer un recuento, banda, de qué, qué, cómo fue que, que nos enteramos del de, eh, nacimiento de Stadia a su muy prematura muerte. <laughs> eh, bueno, nos remontamos al año 2019, <laughs> cuando este, salió Stadia ya anu eh, anunciado. Eh, eh, inicialmente fue conocido como Project Stream. Google lo anunció como una señal de interés en el mundo de los videojuegos. Eh, se rumoraba que la compañía había estado trabajando en un servicio llamado Project Yeti desde el 2016. Uh -huh. eh, Google contrató al ejecutivo de la industria Phil Harrison uh -huh. para llevar a cabo este proyecto. Um, Phil Harrison estuvo trabajando en... Varios, eh, varios proyectos anteriores a, este, a estos en Atari y eh, a, a, anteriormente, de hecho eh, durante la época del PlayStation 1 y demás, sí tuvo como que muchos aciertos, pero él estuvo también, eh, fue de los involucrados en hacer de las decisiones de, de, de en hacer que el lanzamiento del PlayStation 3 fue un desastre, también fue de las cabezas en, en el lanzamiento del Xbox One. <laughs> Se ha vuelto una parca ese güey, básicamente. <laughs> en el mundo sí. de los... En la industria de los videojuegos. Atrae la cosa lluvia que, el señor Harrison. Atrae la lluvia el señor Harrison. Cosa que toca, cosa que hace mierda. <laughs> Como podemos ver. Eh, porque él básicamente es el vicepresidente de... Fue el vice, vicepresidente de Stadia. O es todavía. Uh, bueno... Se decía que, a diferencia de otros servicios de streaming del pasado como OnLive, ¿se acuerdan de OnLive? Uh -huh. Y el PlayStation Now, eh, Project Stream iba a poder correr juegos en cualquier computadora con un navegador Chrome, por lo que no sería instalar, necesario instalar ningún tipo de software adicional. Um, y Stadia se anunció formalmente durante una keynote de Google al final del GDC en el 2019, en marzo del 2019. Um, Google también estableció en ese momento, en el 2019, la división Stadia Games and Entertainment eh, en el mismo marzo y Jade Raymond esta, iba a estar a la cabeza, <laughs> estuvo a la cabeza. Esta división se estuvo enfocando en desarrollo interno para juegos para Stadia, adicionalmente a aquellos que ya habían obtenido por parte de terceros. El primer estudio fue establecido en Montreal del 24 de octubre del 2019 y en diciembre del mismo año, la división adquirió Typhoon Studios para desarrollar contenido adicional para la plataforma. Con un segundo estudio localizado en Playa Vista, eh, Los Ángeles abrió en marzo, lo abrió en marzo de 2020 con Shannon Stotstill, quien antes estuvo trabajando en Santa Mónica. Eh, ella estuvo a la cabeza. Eh, bueno, pues las cosas como que Google parecía estar como que aparentando que las cosas iban bien popa, todo iba eh, tranquilo y demás. Pero de pronto que el primero de febrero del 2021 cerró la división eh, de cómo se llama de, de, de sus eh, juegos de first su party. estudio interno. Su sí, el games party, Entertainment. Uh -huh. eh, sin sacar ningún juego. <laughs> y también eso causó que Typhoon Studios se fuera a la chingada. Eh, este anuncio se, se hizo después de que se hicieran decisiones acerca de las prioridades de Stadia para el desarrollo de los juegos y su, y su entrega. Harrison de hecho comentó en ese momento que la decisión de cerrar los estudios le permitiría a Google enfocarse en hacer que la plataforma fuera más amena como una plataforma para publicación de desarrolladores terceros, diciendo creo que este es el mejor camino para construir Stadia en un negocio a largo plazo y sostenible que ayude a la industria a crecer. Eh, desgraciadamente, cierre, el cierre del estudio interno afectó a 150 empleados, incluyendo a Jay Raymond, que dejó Google el mismo día. Se fue a hacer su propio estudio con, con juegos de azar y mujer suelas. Ahí sí, está Haven. Haven. Y está asociado uh -huh. ya con PlayStation. De hecho, creo ah, que sí, es se de ya está PlayStation, PlayStation. Haven, ¿no? Creo. Sí, creo Haven que lo compró. Sí, ya, ya, ya lo compró <laughs> sí. PlayStation, entonces, sí. pues sí. Uh, Sean Hollister de The Verge eh, sugirió que el cierre pudo haberse debido al lanzamiento de Cyberpunk 2077. En Stadia, que fue un momento de, eh, como le dicen, make or break. Eh, fue de vida o muerte para el servicio. Y pues desgraciadamente Cyberpunk salió con... Cómo salió, y pues eso no fue bueno para Stadia. En, mientras que en Kotaku se especuló que la decisión de Google de cerrar el estudio se llevó a cabo después de que Microsoft anunciara su intención de comprarse en IMAX Media para, el, para, pues, este, para incluirlo a los Xbox Studios en, en el 2020. Google gastó millones de dólares para obtener títulos de renombre en el servicio, como Red Dead Redemption 2. Ya saben, esa es la historia bien sabida de, de las inspecciones de billeteras sí. de que le hicieron a, a Google. Eh, y también para pagarle así a, a Jay Draymond para que desarrollara contenido exclusivo de Google. Ni un pinche juego. O sea, no salió ni un pinche juego del estudio interno. Pues es que y pensaban ya, que los juegos salían en un año. Sí, pensaban sí. que salían en un año. De ya, era, era, era bien, es bien sabido que uh -huh. la gente de Google no... La gente que estaba a la cabeza de varios servicios, sino la gente de Google no sabía nada del negocio de juegos. Y entonces, pues, las compañías más establecidas como Ubisoft y Rockstar se los bailaron. Sí. Le, aplicaron, le aplicaron la de taxista a los foráneos, básicamente, sí. y le cobraron de más. Este, son 500 pesos, joven. Son 500 pesos aquí a dos esquinas. Sí. Este... Porque sabemos, o sea, pinche Ubisoft se sacó ahí la lana, cabrón. Sí. Rockstar sí. también, Rockstar también. Y no le dio un tiempo a los estudios internos a sacar sus juegos porque les dieron como un año y cacho, así como. Hazme, un, hazme más... un gran tefauto en un año. <laughs> Señor, usted está borracho. <laughs> ah, entonces te cierro. Ah, sí, ¿cómo <laughs> lo supo? <risa> <risa> Yo siempre. <laughs> entonces sí. No, sí. Entonces ya para mayo del 2021, después de febrero, así que ya cerraron los estudios internos, pues ya empezaron a haber muchos problemas muy visibles eh, pues, para todo el mundo, ¿no? Porque en mayo de hecho del 2021, al menos seis personas de alto perfil en Stadia se fueron de Google, así de plano, eh, incluyendo John Justice, de, de, de que era el vice, vicepresidente de Stadia en, para Google. Sebastian Paul, que era el manager general de Stadia, y Corey May, que era la cabeza de servicios creativos de Stadia y publicación. Los últimos dos, de hecho, se unieron a Raymond cuando ella abrió Haven. <risa> 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 eh, otra cosa también que no estuvo, eh, que, que está, fue otro canario muerto en la mina, fue que durante el juicio de Epic contra Apple, ¿se acuerdan de ese cagadero también? Sí. Tim Sweeney mencionó que Stadia había sido reducido de manera muy significativa desde su lanzamiento, a lo que Google comentó que la plataforma estaba en buen estado y que tenía planes para expandirse en el 2021. De hecho, Stadia anunció un programa para compartir ganancias en julio de 2021, a eh, ya que iban a implementar a través del 2023, eh, que en el que Stadia se iba a quedar tan solo con el 15% de la remuneración de un juego vendido en la plataforma. Eh, esto efectivo hasta solo 3 millones de dólares vendidos, tras lo cual sus tasas volverían a ser normales. Eh, no se sé, tiene el dato concreto de cuál, fue, cuál era ese porcentaje, pero pues bueno, se especula que es el 30% que tienen, por ejemplo, eh, PlayStation eh, y creo que Xbox también. Uh -huh. eh, y pues, eh, de hecho, en febrero con todo los cierres de, de, de los estudios y demás, las Chromebooks empezaron a salir con Stadia preinstalado. Eh, y además, recientemente en una junta urgente, el CEO de Google, Pichai, dijo a los empleos que no, no igualaran la diversión con dinero. Y también <laughs> mencionó que mesuraran sus expectativas para las fiestas de fin de año. <laughs> y pues con toda razón, porque eso nos trae al día de hoy. Que pues, Stadia se va a cerrar, ya se anunció que va a cerrar el 18 de enero del 2023. Ahora, esa es así como que la terrible anécdota que, que además está aderezada o con la cereza en, en todo este pastel de mierda. Es que mucha gente internamente no estaba enterada que esto iba a ocurrir. Así es. Empleados de Google, de, de Stadia, no sabían que el, el estudio iba, más bien que Stadia iba a cerrar, sino hasta que se hizo público. Y también desarrolladores que estaban haciendo juegos exclusivos de Stadia. O sea, Tom Bian de SFB Games, que fueron los que hicieron los dipper clips, eh, tuiteó, Tangle Tower iba a lanzarse en Stadia en dos días y los artículos son la forma en la que me entero por primera vez que iban a cerrar. Y Rebecca Heinemann, que es otra desarrolladora, comentó, tenemos un título que iba a salir el primero de noviembre. A Apenas nos enteramos de que va a pasar esto. Y el vicepresidente de Stadia, Phil Harrison, escribió el enfoque de Stadia para streamear juegos para los consumidores fue construido sobre fundamentos tecnológicos sólidos, pero no ha ganado la atracción con los usuarios que nosotros esperábamos. Así que tomamos la difícil decisión de comenzar a pagar nuestro servicio de transmisión de Stadia. Y pues, así es como muere... Y la única, el único rayo de esperanza, supongo que tenemos de todo este cagadero, es que quienes hayan comprado juegos, quienes hayan comprado contenido adicional o hardware a través de la Google Store, se les va a hacer un reembolso. Y 100% por ciento. Sin y importar espera, espacio de tiempo, sin, sin sí. importar si lo compraste día uno o ayer. Así es. Y se espera poder completar todos los reembolsos hasta mediados de enero. Entonces, pues bueno. Ahí está. Estadia, Estadia ha muerto. Estadia ha muerto. Good. <laughs> pues sí, creo que terrible, es. Manejo. terrible, terrible manejo. manejo. Terrible manejo. Terrible manejo y muchas expectativas tontas, ¿no? Eh, en el sentido de que creo que el, el principio del fin realmente pudo haber sido mucho antes del lanzamiento, ¿no? Pero el principio del fin fue la, el cierre de sus estudios internos, porque sí. no hay ninguna razón para jugar en Estadia. Eh, más que nada porque tienes... Un competidor directo, que ahorita es eh, Xbox Game Cloud, eh, que te ofrece juegos first party de muy buena calidad que no puedes jugar en cualquier otro lado. Entonces, por lo menos tienes esa excusa, oye, es que me gusta mucho Forza y no tengo un Xbox, ah, lo puedo jugar en Google Cloud, ¿no? Que es como que uh -huh. la competencia, ¿no? Esta ya no tiene nada. O sea, tiene algunos juegos independientes eh, que son exclusivos de ahí, pero no vas a allanar eh, con dos o tres juegos independientes o llamar así al público. Necesitas algo, un... Algo que llame la atención. Es que tenemos esta IP que es nuestra, eh, eh, que solo puedes jugar aquí. Lo que ocurrió, de hecho, precisamente con Halo y Xbox en su momento. Xbox era el nuevo niño en la cuadra y sacó un juego con, la, con el cual la sacó del parque. Es que tenemos que jugar Halo. ¿Y cómo puedo jugar Halo? Comprándome un Xbox. Entonces ahí la gente empieza a conocer tu ecosistema, empieza a generar algún tipo de relación con la marca y todo ese tipo de cosas y se va generando comunidad. Que después se generen ventas de tu plataforma y ventas de juegos y lo demás. Google no hizo nada de eso, nada. Esperaba que simplemente con el hecho de que fueran una opción más, la gente los volteara a ver. Pero, pues, ¿para qué? Ajá. Quizás mi única ventaja es que puedo jugar Cyberpunk. Eh, imagínate, si hubiera funcionado Cyberpunk, eh, con aspecto visual ultra o mega ultra, eh, sin tener una computadora mega pesada, pero también puedo usarlo en una consola. Ajá, y es, me va a salir un poquito eh, más funcional en el sentido de que pues, tengo mejor tiempo de respuesta, se ve mucho más claro en mi tele, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. Era un, una idea muy mal pensada y se manejó sí. después, o pues, sea, del nabo. Estuvo manejada del nabo, estuvo una, manejada con las patas todo el tiempo. Sí, es que esa era la cosa. ¿Qué tienes que sea diferente de los demás? Creo que ¿Qué? lo más que llegó a tener, así que nos lle llegó a pegar a nosotros, fue lo de Orks Must Die 3, ¿no? Que salió, creo que unos días antes en Stadia. Creo que fue o sea, un unos meses, fue unos, unos meses, sí. una cosa así, pero o después salió y así, así como... Ya está, empecé y... Ya, ya ahí le fue mucho ya mejor. mejor. Así es. <laughs> uh -huh. Yo la verdad es que no me iría tanto por el, el lado de los servicios. Su servicio no era espectacular, pero a base de fuerza bruta pudieron haberlo mantenido no dejan de ser Google uh -huh. tienen mucho uh -huh. dinero claramente es un problema de gestión sí es un problema de expectativas estúpidas <laughs> y un, una, una cabeza o cabezas que no saben del negocio o tienen muy malas ideas Entonces, a lo mejor es eh, sí, sí, Harrison sí. este... Phil Harrison que ya o sea, está atrapado en el pasado a lo mejor no Ajá, sé porque uh -huh. o sea puedo entender que no sepas del negocio. Pero no puedo creer que seas tan obtuso para pensar que un, un juego de gran envergadura te salga en año y medio. Perdón, pero no puede ser que gente tan ignorante esté a la cabeza esté de, a la cabeza de, 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 una de una un cosa. proyecto así. Ajá, porque sí. te digo: o sea, puedes no saber. Ser ignorante en algo es válido. Pero investigas, obviamente, si eres Google. <laughs> Googlealo. <laughs> sí, Google. Google. <laughs> Este, La verdad es que es un problema de gestión espantoso. O sea, me, me, me daré miedo estar trabajando ahí en medio. Porque es, son esas situaciones de terror donde tienes un montón de gente inepta arriba pidiéndote cosas imposibles. Y ¿No? diciendo: Es que esta persona, Jade Raymond, vamos, vamos a contratar a Jade Raymond porque es la mejor. Seguramente okay. ella y su equipo estuvieron eh, luchando para que las cosas salieran, ¿no? Porque son gente que lleva en el medio mm -hmm. muchos años. Y los otros diciendo, no, no, pues, es que, o sea, ya salió Red Dead y está vergas, ¿por qué no hiciste Red Dead tú? Yo sea, me imagino ese tipo de conversaciones que son. que te calientan la sangre, porque es así como, o sea, claramente esta persona tiene todo el poder y yo no tengo nada. Sí. Pero lamentablemente yo tengo la razón y esto se va, se va a caer como una como una casa en llamas, ¿no? Uh -huh. <laughs> Entonces, sí, Stadia, siento que a pesar de que hubiera tenido eh, nada único, no hubiera tenido. Eh, juegos especiales más allá de indies y demás, si hubiera tenido una muy buena gestión y hubieran volteado quizás eventualmente un servicio como Game Pass, muy, 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 muy barato. Bueno, obviamente tenía un servicio mensual, aunque puedes comprar juegos y demás, podría haberlo logrado. No, aparte porque, también teniendo porque, un plan muy malo, de hecho originalmente ajá. te acuerdas que tenías que comprar el juego, o sea, tenías que comprar tu sí, copia del juego. Tu copia digital que en, o sea, la, está nube. en la nube. Ajá. Entonces... Aún así, con todas esas malas decisiones, con, el, con la cantidad de dinero que tiene Google y con un plan sólido de simplemente lento pero seguro, quizás lo hubieran logrado. Ajá. Pero Google siendo Google con sus proyectos eh, mascota de vamos a intentarlo y Google Plus no funciona y luego un montón de otros productos que tienen no funcionan también. Eso no es tanto porque la idea es mala o no puedan volver a triunfadora porque siempre puedes... Cambiar el giro de tu idea y hacerlo algo mejor, ¿no? Simplemente eso, fueron expectativas malas para ver si podían ser... Es que es básicamente es arrogancia. Yo, yo soy Google y lo voy a hacer mejor, pero nada más por ser Google. Es una mentira. Este negocio de este negocio, los, los juegos es súper complicado. Súper complicado. Es eso. Simplemente es... es la necesidad. Oye, es que la industria de los videojuegos está generando muchos millones. Necesitamos tener algo ahí. <laughs> algo ahí, pero pues es el problema. O sea, eso y sigue siendo arrogancia, porque es tenemos que tener algo ahí. No es cierto. Ya tienes algo ahí, tienes la pinche tienda de Google Play. Sí. T sí. Tu, tu nicho es el gaming de móviles, ¿no? Sí. Y creo que te va bastante bien con eso. No, ¿no? Sí, te, <laughs> les va bastante bien, les va bastante bien. Ah, tienen dinero. Por eso te digo, o sea, tienen <laughs> mucho dinero, como para decir, ¿podemos aguantar a Jade Raymond y otros estudios que, que fundamos? Cabe aclarar. Dale tres años por lo menos, porque no estás pidiéndole papas, no estás pidiendo chilaquiles, uh -huh. le estás pidiendo un juego grande de calibre, por eso contratas a esas personas en primer lugar. <risa> 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 Entonces, They know eh, their shit, déjalos ajá. hacer su trabajo. <laughs> porque si hay una compañía que puede aguantar esos tres años de gastar, perder dinero entre comillas, es Google. <laughs> hay muy sí. pocas compañías que pueden aguantar ese ritmo de gasto, no voy a negar. No cualquiera llega con la mano así y tú dices, te doy tres años de sueldo. Ajá, a ti y a tu equipo, porque no amas a una persona, ¿no? Pero sí alguien puede hacerlos Google. Entonces es muy triste que, eh, pues, por un problema de gestión se haya destruido este proyecto. Que aparte, obviamente, tiene muchos problemas inherentes de los nuevos servicios de Google. Que es una muy buena idea, con tecnología interesante. Porque la gente que sí probó esta decía que, de hecho, sí, era como muy interesante porque la latencia era... Si estabas en una red muy buena, la atención se sentía poco. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Y era como, ah, se siente mejor hasta que XCloud. Pero tienes que tener unas condiciones muy ideales para que eso pasara, ¿no? Pero era una tecnología interesante, indudablemente. Eso pasa mucho con los productos de Google. Tiene ideas interesantes, tiene un pitch que llama la atención y no le dan seguimiento y se va a la basura. <risa> Desgraciadamente <risa> no, es, no, es, no es el primero que le pasa. No, Stadia está, está se veía venir, es que Google, me acuerdo, me acuerdo cuando le dijeron justamente eso. Oye Google, tú tienes un rastro de muerte y destrucción de varios proyectos. Está el pinche Google, el, ¿cómo se llama el, el Lens, que Lens, tenía? El Google Lens. El Google Lens, está esto, está el otro, y que quién sabe qué No, no se preocupen, Stadia está, está aquí para quedarse, va a estar muchos años, y que quién sabe qué. Ya. Yeah. Seguro. ¿Dónde estamos ahora? O sea, es nada más otra otro cadáver a la pinche pila de cadáver ya tan grande que es todos los proyectos fallidos que tiene Google. Entonces, pues sí, es bastante... De de des desespera es desesperante. Sí, porque, o sea... varo tienen, van a hacer refund 100% de todo. Sí. sí. Eso, eso está cabrón. Porque... Y también habla de que... No le, no, no, a lo mejor no me no afectó No me afectó tanto, no, me afectó tanto porque no, <laughs> <laughs> no fueron tantas personas No vendí tanto, entonces Sí, puedo, o sea, puedo absorberlo sí, está, está, es, O sea, es muy triste o sea, lo, que, lo que me hace notar ahí es que es una, Hay una falta de de visión puerca. Que es gente mm. outsider. que o Gente fuera del medio que no se daña la tarea de entender. Y para, va, para allá va Amazon, ¿eh? Porque Amazon también ha tenido ahí unas. Uf, sí, pinchen, su Luna, o sea, ...si, si esta Nada más tenía de potencial. World, Luna es así como. What the fuck is this, man? Ajá. Porque pues sí. New World. No mames, pobre, pobre, pobre de la gente que hizo New World. Espantoso. Sí. Mm -hmm. Y Luna, pues se ve igual. <laughs> Luna sí, y eso no, te es, ni siquiera ha sido noticia, güey. Por lo menos Estadia uh, era noticia, güey. Estadia por lo menos acaba de vez en cuando hay como información. No, 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 sí. Es eso, es gente que no se da la tarea de entender a dónde vas a entrar. Y eso es como. Sí. A, a, ¿Creen que a manda de billetazos lo pueden hacer? Y de hecho, sí podrían. Pero tendría que ser nada más más pacientes, pero no pueden ser pacientes. Sí, porque paciencia. tienen que tener ya todo el dinero. No tienen dinero? la paciencia. Porque... Ahora ¿sí no tienen el... Puedes tener todo el dinero, solo tienes que ser paciente. Uh -huh. <laughs> Ajá. Y no lo son. <laughs> no. Porque o así sea, veo a Stadia en otro universo alterno, con más paciencias y sacando esos juegos, así como, bueno, ya salió, ¿no? Y diciendo, bueno, pues igual es una alternativa. No siendo así como el más grande, pero así como o está sea, esta alternativa. Pero no. Se les fue el caballo desde el uh -huh. inicio. Eligieron un terrible, terrible BP. Que Phil Harrison sí es como la parca, como dijo este, <laughs> este, este Rafa. Porque, o sea, he estado en el botch del Play 3, en el botch de One, en esta mierda y mucho más. No solo eso, ha estado en varios lugares. Sí, este, hace rato estaba diciendo eso. Ya no, no hay mejor señal de que ya te tienes que retirar que cuando ya. <laughs> la tercera iba a ser todo. la vencida, pero ya la tercera estuvo del nuevo Entonces, ya retírate, bro. Sí, sí, ya, ya. ¿Ya, ¿Ya, estás, ¿ya eres millonario? Uh -huh. Puede decirse sí. Esa, Esas personas que tropiezan al éxito constantemente. Sí. Entonces, sí, es este... me quiero enterar cuál es la siguiente empresa suicida eh, que... Con lo contrate. que haga a vicepresidente de algo a Phil Harrison. No, don't do it, no. Ah, <laughs> que no saben, es la muerte, chico. Es la muerte. Entonces sí, este, es una tristeza porque no son los únicos, solo son los más sonados. Hay un montón mm. de gente que tiene ahí sus garras metidas. De hecho, EA se ha vuelto más tranquila, EA, pero hace, hace unos años, cuando se ganó mucho su fama, era de eso. Es que sácalo ya, ¿no? Es pues que está mal, sácalo ya. Los de arriba lo quieren afuera. No, bueno, pues, más afecta Andrómeda. Más afecta Anthem, Anthem. Sim City, Anthem. Uh -huh. Sim City, ¿se acuerdan de Sim City? Uh -huh. Ya nadie sí. se acuerda de Sim City uh -huh. lamentablemente, porque ya no existe. Entonces, no, sí, es triste, o sea, es, es una realidad bastante triste que vemos reflejada con lo que acaba de pasar con Stadia pero no deja de ser triste. O Entonces sea, decimos sí, que es, eso. esta industria depende mucho de personas, banda. Aprovechen ahorita el momento en la plataforma o lo que sea que les esté gustando porque el futuro es muy incierto. Cuando cambie la cabeza de esa compañía pueden girar mucho las cosas. Entonces... Sean fans, sí, aparte, no. sean fans de los juegos, es, banda. Mu mucha gente luego dice, pero es que claramente el sucesor de tal, de tal ejecutivo que me gusta es este. Luego las cosas no funcionan así. Las empresas no son lineales. Mm -mm. Mm. Son, luego es, no, es que... Está disponible este güey y todo el mundo dice que está verga verga. Le vamos a pagar a millones para sacarlo y hace un cagadero. Uh -huh. Hace un cagadero. Así es. Sí, sí, sí. Por eso ahorita, con todo y sus eh, fallitas, disfruten al tío Phil. Ahorita, en este momento, es disfruten sí. al tío Phil, eh, disfrútenlo uh -huh. Que en el futuro, uh -huh. cuando ya no esté, porque se retiró o lo que sea, uff. A ver, ¿quién toca? A ver ¿Qué pasa? Uh -huh. Ajá. Porque claramente hay como uh -huh. una visión ahorita de quién que sigue, pero esa visión puede cambiar cuando sea cuando las cartas estén en la mesa esa visión puede cambiar sí, sí, y sí. cambia así en un tris entonces sí este y bueno obviamente este tengan miedo si aparece el señor entonces, yo quiero ver quién es la pinche compañía suicida si sale el señor Phil en algún lado ya tengan miedo banda Tengan miedo por, por Vendan decir, todas las miedo. acciones. Quemen todo. A quemar las naves porque ya viene Bill Harrison. <laughs> ah, qué horror. Vale, pues ahí está la muerte de Stadia. Larga vida al ex-cloud, supongo. Sí. <laughs> está bien. Y a Luna, sí. hay que es. Este, pero bueno, eh, hey, si Luna tiene la suficiente paciencia, si, si aprendió algo, Amazon Games, whatever como se llame. De, de, de New World, esperaría. Es que vale la pena esperar a terminar uh -huh. todo, pero no estoy o sea, seguro. Que la prueba aprendido. de fuego es Everywhere o Everything. ¿Cómo se llama el de? No ah, sé, sí. el no sí. de every is Everywhere, Everything. Creo que es Everything. Sí. No, no sé. sé, no me acuerdo cómo se llama. Algo, Every, algo. Uh -huh. No uh -huh. sé. Uh -huh. Ese es de Amazon Games, ¿no? Creo que sí. <laughs> Creo que sí. <laughs> no me acuerdo, la verdad. Uh -huh. Pero bueno. Yo creo que la, la lección que aprendió Amazon es compra un MMO este que esté chingón de otro país y lanza a la otra plataforma. Yo creo que esa es la lección que aprendieron, pero bueno, igual estoy equivocado. <laughs> Aviéntale dinero al problema. Uh -huh. No, no, porque le el, el dinero a New World, no se arregló. New World tiene todavía varios problemas. Dinero, tiempo y, y talento. Y, y, mm. ta, te, tiempo, es que el problema es que uh -huh. es tiempo, necesitas tiempo para que sí. todo funcione bien. Bueno, pues, pues ahí estuvo banda. Ese fue el tema de la semana. Eh, obviamente, si quieren comentar algo sobre la situación de Google Stadia, podemos comentarlo en el siguiente episodio, que ya es el episodio 500. Si no, pues. Stadia de mort. Vale, pues cuando terminamos el <laughs> tema de la semana, así que a comunidad. Ok, banda, bueno, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es el momento eh, perfecto para agradecerle a todos nuestros patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros lord bombones, nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En esta ocasión todavía va a ser la gente de septiembre porque apenas se van a realizar los cobros cuando salga este episodio, De hecho, ahorita cuando estamos grabando todavía es septiembre. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros y a toda la gente que ha decidido empezar a apoyar o que siga apoyando a este proyecto a través del de mes de octubre, que ya va a comenzar banda. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo. Si no sabían banda, pueden apoyar este proyecto a través de Patreon en patreon.com diagonal 3 gordos B. Eh, ahí con una cantidad tan manejable como un dólar al mes o 30 pesitos, que 30 pesitos se traduce a un peso al mes, básicamente a un peso al día, perdón, durante un mes eh, para que ustedes puedan tener... Todo el contenido que les traemos, pues nos agradecemos infinitamente a la gente que se anime a dar ese paso, sino también a toda la gente que bueno, nos apoya a través de Twitch, nos apoya también aquí a través de YouTube, eh, usando las eh, formas de apoyo que se tiene aquí también en YouTube, como eh, las membresías. Ya saben que ya se pueden unir al canal, ya pueden apoyarlo de forma económica así, dando un super gracias, un super sticker o lo que sea ahorita en el chat. También a toda la gente que nos está acompañando en el estreno de este video que está pregrabado, Juan Pregrabado. Este, así es. <laughs> entonces, muchas gracias. Pero bueno, ahorita justo es para eh, reconocer a nuestros dos bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de septiembre. Muy bien, durante septiembre nos patrocinan eh, Mauro X 147, que nos dice buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Espero que se encuentren bien. Esta vez no tengo mucho que comentar, solo quería consultar si utilizan algún servicio de VPN y si es así, ¿cuál? Eh, eh, hemos fluctuado un poquitín, pero he probado varios. Eh, mm. North, he probado el. el, ¿Cómo era? Tunnel Bear. Tunnel he bear. Pro, sí. He probado. Ay, no me acuerdo. Uno, uno que era verdecillo sí, que era también bastante bueno. Entonces sí he checado algunos servicios de VPN. Son útiles, eh, de hecho, son muy útiles cuando viajas, particularmente para que tu red uh -huh. sea segura. Sí, sí, sí. Y también para ver contenido eh, de otros países. También, también. <laughs> Así vimos un este. Super Bowl, de hecho. Así vimos un de Super Bowl. De hecho, sí. Una vez. <laughs> pues sí. Bueno, pues ahí lo tienes, Mauro, Mauro X, algunos ejemplos. Eh, ¿Alguna vez habría la posibilidad de que sea un top de los mejores momentos de su o del podcast? Ya lo hace gordo momentos, pero valoraría su comentario satírico del momento. Eh, ah, ya lo hace gordo momentos. Sí. Es que es muy complicado sí. porque los podcasts son es, sí. muy largos y creo que tenemos un problema nosotros, como creamos mucho contenido, luego lo que ocurre es que se nos olvidan cosas del podcast, sí. qué pasó y qué hablamos, todo tipo de situaciones. Entonces es muy complicado. Las reseñas como es machaca y machaca y machaca y machaca el guión es como más obvio, se queda más como en la memoria por lo menos. El podcast, hasta cierto punto sí. en nuestra mente, como tenemos que producirlo, editarlo y terminarlo porque ya la siguiente semana empieza, eh, es muy efímero, por lo menos en nuestra cabeza. Sí, 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 no, sí, se vacía básicamente el, todo el contenido del cerebro. Además, eso sería un problema para la cuenta de votos o para la edición o e etc. Eh, lo que, eh, eh, cualquier, cualquiera de esas cosas, justamente porque como son tan largos es estar ahí buscando. Eh, en algún momento, si, si, si hay, porque pasa siempre pasa cuando hacemos lo de los momentos del año y pedimos sus votos. Que alguien pone este momento de esta reseña y, y no pone el, el segundo, uh -huh. no, aparte no le pone el nombre que él se le ocurrió, le pone el nombre que a él se le ocurrió. Es así de, ¿de qué está hablando, <risa> <risa> y hay que chutarse más o menos la reseña. No podría hacer eso con los, los podcasts. No, nah, de imposible. hecho, imposible. Qué padre que por el <laughs> momento lo está haciendo, está muy padre su labor, sí. está muy chingona. Entonces le agradezco infinitamente que también haga esas compilaciones porque mucha gente sí. le sirve y de hecho induce a mm -hmm. mucha gente a venir a vernos aquí al podcast, entonces, sí. entonces creemos que con eso es suficiente. Momento, sí. Y sí, con los sí, streams, sí. menos. <laughs> sí, así es. <laughs> Uy, no, en los streams hablamos de tantas cosas. No, sí. De tantas Chep. cosas, porque ya Chep. ni siquiera son de juegos. O sea, hay streams donde hablamos, un medio stream es pura comida. Sí, eso, eso es un popurrí de temas así, súper cañón. Básicamente, o sea, los streams son pícale pancho, banda uh -huh. Sí, de hecho, los streams son lo lo, de la que hora extraña. Es cualquier cosa, es cualquier cosa. Pues sí. Uh, me despido de ustedes deseándoles buenos éxitos y tomen 3 litros de agua al día para cuidar sus riñones, además de hacerle promoción desvergonzada al canal de Twitch Sparda HK. Eh, Posata, cuando estuve en México comí las emperador de limón y no me parecieron tan malas, al contrario, me gustaron, estoy enfermo. Sí, Chica, si eso. no lo estás ahorita, seguramente lo estuviste de vez, de <laughs> Tienes que checarte eso, lo siento, pero no. Sí, checate eso. <laughs> ah, está, bien, te gustaron. está bien, está bien, si te gustaron, no pasa nada. <laughs> Muchas gracias, Mauro. Eh, Aaron Torres nos dice saludos gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Seguirme en Facebook... Uy, oh, perdónen ustedes. Como CreativiMás. Acuérdense que es Creativi y el símbolo de más. En Instagram como arroba creativimás, con todas las letras, y en Twitter como igual, arroba creativimás, con todas las letras, como se oye. O pueden mandarme un correo por creativimás, tal cual se oye, arroba gmail.com. Gordos, ¿recuerdan algún momento donde se hayan quebrado de la risa? Ya saben, aquellos momentos de, de donde de tanto reír no pueden ni siquiera tomar aire. A mí se me vienen a la memoria momentos como Rafa cantando Cri Cri, el chiste de disgaia PC que mató a Rafa o la anécdota que cuenta Damián de cuando rompió a Rafa. No, no me rompió a mí, rompió a Adrián. Saludos. <laughs> pues eh, claro, ¿no? vez. Viendo películas y cosas que sí, constantemente, sí. ¿no? Creo que la vez que nomás nos hemos reído es cuando echamos una tarde completa de pegle. Sí. Ah, sí. Sí, sí, bandera magenta y todo. Ajá, bandera pues, magenta y así, narrando los partidos de sí, pegle. Sí. sí. Ah, qué buena tarde. Somos... Sí, no sí, está grabado sí. banda ese es solo de nosotros no sí. ese sí nada más es que es solo de los gordos it is gone está solo en nuestras mentes estuvo vergas ese día it is gone like I fart in the wind <risa> <risa> sí no pues sí ese, ese es uh, como que la memoria más uh, que ha tenido más de esos momentos de que nos quedábamos y respirar de la risa. Sí, también cuando jugábamos sí, sí, Street sí. Fighter y se ponían las cosas bien intensas o algo así, entonces era como ah, divertido. Sí, también. digo viendo también, películas, también. veíamos antes mucho Archer, veíamos Outpark juntos, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Sí. Sí, sí. Ah, ya me acuerdo, también uno de South Park. <laughs> del Road Warrior. No, we go in, we kill. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí. Está es en stream de uno que me acuerdo mucho. Es del. del, del ¿Cómo se llama? Super Mario 3D World. Ah, pues es que esa serie de, es, de, sí, es una locura. Es sí. que De hecho, ya deberíamos regresar a esa serie, ¿eh? Ya se puede. Yeah, ya, se puede ya se puede, ya se puede. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ahí lo tienes, Aaron. Muchas gracias. Es Artroid. Eh, buen día, embajadores del gordeo, aunque este no es el podcast 500. Igual quería celebrarlo porque esta semana se cumple un año desde que empecé a escuchar su programa, y fue justamente en el episod en el número 454, 10 años de Dark Souls. A mí en un principio no me llamaba la atención los podcasts en general, pero me quedó gustando tanto la forma en que manejan el show que tan solo tres meses después de empezar a escucharlos, decidí hacerme Patreon. Mm, es muy muchas guay. Gracias. Muchas gracias, sí. Es muy guay interactuar de forma más directa con ustedes en la sección de comunidad y al mismo tiempo saber que con mi aporte y el de la banda el proyecto se ha mantenido estable no sería más sino eh, felicitarlos por llegar a 500 podcasts y que sean muchos más un saludo y sigan así de piernas los tres muchas gracias, gracias el a muchas el gracias Detroit apreciamos bueno te... mucho el, el apoyo sí, apreciamos mucho eso que, que tres meses así para decidirte wow muchas gracias muchas gracias un Ángel Guerrero nos dice muchas felicidades por otro año disfrutando al máximo de todo lo que ofrece la industria del videojuego y gracias por tanto contenido y constancia desde Critical Hit Pokémon Podcast les deseamos lo mejor. También muchas gracias por mencionarnos cuando llegan a hablar de Pokémon en el podcast. Pues no, pues este ustedes son los expertos. Así es. Gorditos, la comunidad de Critical Hit quiere saber si hay algo que les guste de Pokémon aunque un poquito. Un saludo especial a Spartan Blazer. Pokémon, Pokémon Snap. Pokémon Snap Nab nos gusta. Splosh, sí, el mejor Pokémon Splush. de la historia. O sea, Splish, 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 Todos los demás Peasants, Garbashio, Garbodor, Garbashio, Garbodor, Garbodor. Garbacio. garbodor. <risa> <risa> Pokémon Snap, o sea, Pokémon Snap es, Pokémon es nuestro juego de Pokémon. Pokémon. Sí, Pokémon Snap es genuinamente sí nos gusta. <laughs> no, sí, sí. La reseña sí. le fue bien. Tiene algunos sí, detalles, pero en general fue bien. Sí, pero sí, Pokémon Main no. no es lo nuestro, la verdad. No. Definitivamente no. Si no, hay, si no hay monstruito en excusado, no es mío. El <laughs> Fegor. El mejor Pokémon de la historia. Así ah, es. No, Splosh sigue siendo mejor, perdón. Pero no cerca. cerca. El Fegor está muy cabrón, güey. Ah, sí, sí, sí. cabrón. Cabrón. Porque puja cada vez que hace un ataque, güey. <laughs> no. <risa> ah, este, pues... Pero si Pokémon es Snap es lo nuestro. lo sí, hubiera más sí, sí, seguidos. Sí, sí. sí. Pero no tantos bueno. para que se quemen, ¿eh? Tampoco exageremos. También, porque sí. Porque puede, sí podrían ser uno cada año, digo yo, y se quemaría puerco el concepto. Sí, no, 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 that's fine. O sea, está, está bien. Quizás estamos en el otro seguido, extremo, pero... porque es así sí, como cada tres es... generaciones sí, hay un sí, Exactamente. <risa> <Ya>. <risa> nada más hay dos, ¿no? Nada más, sí, hay, nada más hay dos. Hay nah, dos. Pues, de... no, pues, no, no seas así tampoco. Pero... <laughs> uno por generación estaría chido. Ándale, sí, así estaría bien. Eh, bueno, pues ahí lo tienes. Gracias, un ángel guerrero. Y saludos a Critical Hit. Eh. Mugiwara no Kronos dice: Buena semana, Banda y Gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Para terminar, el tema del servicio de streaming de los gordos. Si pudieran, ¿a cuáles videojuegos le sacarían series o películas? Y si las preferirían en formato live action, animada o anime. Saludos y que el Gordea siga siendo el top, tier, el top tier en el universo del anime. Ok. Creo que es problemático. Una serie de, yo creo que una serie de Mass Effect se podría hacer. Serie se puede Live hacer. Live action sí. o, de, o de animada. Cualquier. O de animada. Uh -huh. Any of those, sí. Pero, o sea, nada más de la cantidad de horas de juego, Puedes sacar una serie sin pedos. Uh -huh. Sin pedos. No me gustan las películas, porque las películas son muy restrictivas. Sí. Eh, sí. Como tienen que durar dos horas. Así, decir, uh -huh. Mucho en dos horas, a lo mucho. Uh -huh. Series, series. ¿Ah, okay? ¿Sabes cómo podría ser una película? Mm de un juego como Vermintide puede ser una película ah, estilo sí, tenemos que escapar nada más sí sí algo así pero obviamente quedaría corto o sea está no, no pero querías. seguro ¿tú? el director sería el mismo que hizo el de Monster Hunter y las de Resident Evil y saldría sí, Mila Jovovich entonces, sí saldría Mila Jovovich <laughs> y y Maldía, como la bruja de fuego como la bruja, <laughs> como la bruja de fuego <laughs> ay no 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 otra vez <laughs> está bien pues sí, eso, eh, supongo que esas serían una, las opciones que consideraríamos. Aunque bueno, si sucede eso, lo pondrían en Warhammer Plus, porque permitáis ese Warhammer. Rulon Kowalski dice: Por alguna razón, el podcast más visto del gordeo en YouTube es el 462, una y en el PlayStation 5 y Xbox Series X, con 44 mil vistas. Puro morbo, de, puro morbo, puro, puro morbo. Puro morbo. Toda la gente para pelearse en los comentarios. ¡Ya ves, mi consola es la más vergas. Así es. El segundo episodio más popular es el 254, 10 años. Supongo que está. Es el 454, como acaba de, uh -huh. de comentar este es Troit. Uh -huh. Sí, más bien. Eh, 454 de 10 años de Dark Souls con 43.000 vistas. La banda guardadora es Souls. Sí. Es Souls, este. Soul Simp. Sí, Soul Simp el cañón. No, por eso el video más exitoso que hemos tenido en la, en la historia del canal es el del ring. Sí, por el eso video más exitoso. Es, nos sí. matamos para que saliera en el día de lanzamiento porque sabíamos que le iba a ir bien. Sí, no sí iba a ser sí, un home sí, run, sí. iba a dar la vuelta al mundo. Bien cañón, sí. Y sí, de hecho sí, lo, sí pasó, es el video más 77, exitoso que tenemos. mil vistas el primer día. No mames, esto nunca nos ha pasado. <laughs> Así es. Eh, es interesante destacar que ambos podcasts son del 2021. Después de eso los episodios han seguido su medida de 20K a 20 mil vistas aproximadamente. Pues bueno, aparte, ya, aparte es, que el, no, pero es que la media las... ya aumentó porque la media antes del podcast, eh, cuando eran era diez. video hace un par de años, eran 10. Entonces ya, ya la duplicamos. Ido, han ido, han ido, aparte, esos son los datos de YouTube. Porque hay otros datos que son los de la versión de audio. No son los mismos. A eso se, se le suma lo de audio. Sí. No, el podcast ya, es nuestro show más exitoso. Lo a es. Falta punto de, final. Sí, a falta de otra expresión, yo tengo otros datos. Entonces, <laughs> tenemos más datos porque los datos Así. de la versión de audio ustedes no los pueden ver. Están en el servidor <laughs> sí. que se dedica a distribuir a los demás servicios. Sí. El audio ahí están esos datos. Entonces el, el podcast es nuestro show más exitoso. Yes yes uh -huh. yes. Así es. Eh, Posata, me faltan 44 episodios. ¡Uta madre! El sueño Uf. terminó gordos. No llegaré a la meta. Tiempo no ya, sí, lo, no, no lo, no llegaste. lo dudo mucho. Supongo que tendré que usar mi carta trampa y decir: todos, ya los he escuchado en todos los episodios. O sea, esos sí. últimos 44 Estoy seguro que los has escuchado. Sí, sí. <ríe> <ríe> sí. <ríe> 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 Creo que <ríe> llevamos esos <laughs> 44 episodios con tu reto este. <ríe> Básicamente, <ríe> entonces, pues está. <laughs> Pues tú estás bien, sí, tú estás bien, no te estás preocupes. Bien, Rudy sí. Kowalski, no te preocupes. O sea, hiciste el intento. <laughs> muy, muy loable. Muchas gracias. Eh, Mega Mario X4 dice, banda, los invitamos a vernos en objetivo secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 106, hablamos de los anuncios en el último Nintendo Direct, eh, Direct y State of Play. También hablamos un poco de las filtraciones de GTA 6 y de cómo Jim Ryan teme perder el pero sí le quitó la opción de probar Stellar Blade antes Projective a los usuarios de Xbox. Pues, ah, ese es, fue el mismo... el... Sí, pero bueno, como me promociona sí. objetivo secundario, pues... Ajá. Lo sí. dejamos. Así es, así es muchas gracias mega Mario pues vayan a ver objetivo secundario banda eh, Andrés Jiménez Ortega gordos y banda un gusto estar nuevamente aportando al proyecto para las dos personas que se acuerdan trabajamos para NetPay y en esta ocasión estamos buscando colaboradores que se dediquen al diseño de páginas web gente de sistema que se encarguen de punto de venta y demás trabajos cuyos principales clientes sean empresas. El objetivo es que de su base actual y futura de clientes, adicional a lo que ustedes hagan, recomienden nuestros servicios de terminal punto de venta o e-commerce y se lleven su comisión de manera mensual. Ojo, es un trabajo en el que ustedes deciden cuánto tiempo le invierten. Más info al correo y. .com.mx o búsquenme como Jiménez, eh, numerito 7970 en Discord. Saludos. Saludos. Eh, pues muchas gracias Andrés. Saludos. Saludos. Axel Lator dice, hola gorditos, tuve un pequeño revés con una de las cuotas de mi chamba y eso sumado a que me estoy independizando con mi pareja hace que tenga que bajar de nivel del Patreon. Lo intenté hacer el mes pasado, pero por alguna razón se me hizo el cobro en rango de Lord Bonbon y me acabo de dar cuenta. <laughs> no importa. Soy feliz, estoy feliz por haber podido ayudar un mes más al Gordeo. Creo que ahora sí ya estoy eh, con otro nivel y por lo mismo no me, no me mencionaron. Solo quería decirles que son lo máximo y en cuanto me estabilice nuevamente subiré ese nivel de Patreon. No tienen que leer mensajes, solo sigan tan violas. Como pues, sí lo leímos, ¿cómo ves? pues sí lo leímos, como sí. si ves. No, pues para mencionarte. Pues, porque talk, sigue... Sí, para mencionarte y pues Tú ocúpate de ti. Sí. Uh -huh. ya, ya lo saben, ya lo saben, banda. Primero van ustedes. Uh -huh. este, ya sí, de, de ustedes, NASA, después, pues. Eh, eh, apreciamos apoyarnos. mucho el apoyo, sí. Se lo apreciamos, eh, lo apreciamos muchísimo, pero pues muchas gracias, Axel Litor, eh, por todo, eh, pues por todos los aportes de veras sí, y mucha suerte eh, con tu nueva etapa de vida. Así es. Mauricio Glespan nos dice. Saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea de una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra mientras miren un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para correr Flight Simulator a 40K, a 240 40 frames. <laughs> <laughs> 40K. <laughs> 40 <taca. risa> tamaño, tamaño televisor de estadio. <laughs> ¿Dije 40K? Sí. <laughs> como Warhammer. Bueno, pues ya que. O sea, como, El emperador. O sea que, Por siempre. Mira, si, si 4K 240 frames es not imposible, ¿por qué no 40K? <laughs> Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram, tecnologicpc.19 eh, o nuestro Facebook, tecnologic19. Cualquier persona que venga de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC se llevará gratis un periférico de, para su nueva PC o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por el espacio, gorditos. Y recuerden mantener limpias sus PCs. Mucha suerte en el proyecto. Muchas suerte, gracias, Mauricio. Mauricio. Gracias por el mensaje. Mucha suerte. Pues ahí lo tienen, banda Technologic PC Gaming and Workstation. Belcir que nos dice: Buenas, gorditos. Durante el verano compré finalmente el Nintendo Switch. Tengo que decir que el remake del Zelda de Game Boy es, se ve, es precioso. Re precioso. Sí, sí, lo es. Está, Está se ve bonito, muy bonito. Sí y que mis reflejos ya de casi cuarentón hacen que mi trasero sea pateado constantemente en Metroid Dread, pues es complicado. No, sí, Pero aparte de los duda. pinches robots esos son muy latosos. Sí, eso. Tienen, sí tienen una ventana pequeñita de, de ¿cómo se llama? Para hacer el revés. Sí. sí en todo caso sí. Una duda, ¿cómo saber si un control pro está sufriendo de drift? En varias ocasiones en el juego de Metro y me tuve que pasar el controlador pro a los Joy-Con porque no conseguía la precisión necesaria para unas maniobras, como portarle a la cabeza a los Emmys. No sé si me tocó la mala suerte o es que no lo calibré bien, que el gordeo es eterno. Pues deja a tu personaje quieto y si se mueve por su cuenta. Ahí tienes un, un problema. Un buen juego oh. para checar drift, es que el, el problema es que luego hay juegos que no si, si mueves tantito así como el stick no o se sea, nota. El, el drift no es se que nota está como moviéndose tantito el stick, no se nota porque no registra movimiento en algunos juegos. Necesitas así como moverle mucho para que registre. Uno muy bueno para checar drift es de hecho Zelda: Breath of the Wild. Eh, ya sea la cámara o el eh, o Link cuando están caminando son muy sutiles, a, a, sí. eh, Aceptan inputs muy 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 bajitos de los sticks, entonces ese puedes usarlo para medir si está driftado tu control. Si, se está, si lo dejas parado y se está moviendo la cámara o el link está dando como pasitos chiquitos o lo que sea, es que ya tienes drift. Es que ya tienes drift, exactamente. Esa es, bu esa es buena forma de medirlo. Ah, pues mucha suerte Bel circo. ojalá no, lo se no sea drift. Este, porque sí, a, a lo mejor sí es un, un problema de que sí son diferentes los Joy-Cons de los este, sticks del uh -huh. Control eh, Pro. Entonces, ojalá sea nada más que te estás tratando de acostumbrar a los detalles finos. Sí. Uh, Shadow Ryujin nos dice, saludos, ¿qué hay gordos? Pues ya estamos en el 499. Es un gusto ver al proyecto tan saludable. No me queda mucho que decir. Nos vemos en el 500 perros. Nos vemos. Pregun nos vemos. Nos vemos. Pregunta random de la semana. Aparte del Señor de los Anillos, ¿qué IP creen que han tenido una buena adaptación al live action? O sea, el, eh, ya sea anime, libro o videojuego. Saludos a ustedes y a toda la banda. ¿Street Fighter? ¿Street Fighter? Street Fighter y Mortal Kombat, las mejores películas y videojuegos de la historia. Perdón, perdón. Oh, Dios mío, no. Hay películas son de anime de Street Fighter que no están malas. O sea, son muy básicas. Pues porque, ¿qué estabas esperando? O sea, este, este, este Street Fighter. Es muy básico también. Y Ryu sí, 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 sí. encontró, siguió buscando el significado de la pelea. Ya es lo que siempre y hace encontró, ¿eh? sí, Y río encontró que él era el verdadero Street Fighter <risa> 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 oh, lo <dijo. risa> ¡Ah, lo dijo! ¡Ah, lo dijo! Pues sí este... mm, En sí, a live action Mucha gente le gusta meter el Witcher ahí Pero es que no, el Witcher en realidad es una serie no. adaptada De los libros No, es de, es de los sí. libros, no tiene nada que ver Bueno, o pero con... dijo libros también, ¿no? ¿no? porque dijo IP en general ah, bueno, el Witcher ah, el Witcher está bastante Witcher, padre A me gusta mucho. Witcher, el, Witcher, sí. el Witcher el Witcher está muy bien es una la muy historia buena está adaptación. un poco cambiada pero ay Who cares uh -huh. sí. <laughs> sí. Game of Thrones Funciona. tuvo su momento o sea las últimas temporadas ya no estaban tan chidas pero es porque ya no estaban basadas en nada o sea ya nada, eran, sí. ya, eran, ya eran básicamente fanfiction de los creadores pero eh, era <laughs> mal mal se volvió mal fanfiction lástima sí pero cuando era así como una adaptación estuvo muy bien o sea Game of sí, Thrones estaba muy of... cabrón sí 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 sí, sí. sí ha sí, 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 de hecho, sí, sí. House of Dragons está muy buena. pinche serie está muy buena. No, yo lo voy a ver. Que hasta acaba <laughs> acabe la primera temporada voy a ver esa. A mí me gusta mucho The Boys. Mm. Pero... Eh, ¿Que no es un caso raro que comic, el pinche material original estaba comic. de la verga? Ajá. No es que esté de la verga, pero a mí no me gusta el cómic original. O sea, el otro me, me gusta <laughs> más genial. The Boys. Me gusta más The Boys porque... El, la serie porque... Uh, uh -huh. Eh, obviamente es muy edgy <laughs> y tiene, mm, tiene sí. muchos momentos muy así, muy, muy dark. Ajá. Pero sí tiene también humor. O sea, sí te puedes reír de las cosas luego que están pasando. Igual te ríes nada más de lo, de, de lo terrorífico que sucede. Sí. Pero te ríes. Sí. <ríe> Hay unos momentos muy hilarantes también ahí. Y entonces ayuda como a balancear las cosas. El, el cómic luego es too much. Mm -hmm. <laughs> a mi ver, a mi ver. Eh, Sandman. Pues sí. Sandman, Odomans. la nueva de Sandman no mames, está muy puerca. Sandman. Todo lo de Game Sandman, Man, que todo lo que está hecho ahí, sí, lo que, que Good es Good Odomans 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 y está Sandman, están muy bien o sea, Sandman está puerquísimamente bueno. Good Omen está muy buena también. Sí, esos dos, esos dos. Todo lo que está haciendo Nid Game Man ahorita está muy bien. Uh -huh. Y pues ya, yeah, es lo que se nos ocurre ahorita. Uh -huh, sí. Ok. Mm, y tenemos a Jojo Manito que dice. Hola, gorditos. Soy seguidor suyo desde hace mucho. Para ser exactos, los sigo desde la receta de Marvel vs. Capcom 2. Oh, wow. No, bueno, eso también, entonces. Sí, sí. Uh -huh. eh, que fue como los conocí desde ese entonces, he querido apoyarlo, Solo que en ese entonces no tenía edad hasta ahorita que ya pude trabajar y aportar mi grano de arena a esta hermosa eh, comunidad, supongo. Contenido que siempre me saca sonrisas cuando estoy en mis momentos más difíciles. Y ya para no alargar este pedo, iré con la pregunta. Esta semana. Eh, vi Cyberpunk Edge Runners. Y la verdad me sorprendió, ya que no esperaba nada de ella y terminó encantándome. La cosa es que no vengo a decirles que la vean, ya que hay muchos que se las han recomendado y la verdad sí está chida. Pero mi pregunta es: ¿Ustedes creen que el formato de anime o serie animada sea el indicado para hacer adaptaciones de videojuegos o spin-offs de ellos y así poder tener alcance con más comunidad? Mm. O sea, si, si, si quieres que sea anime, vas a perder alcance. Sí. Sí, de hecho. O sea, porque. Hay una falacia que la gente cree, que es que la gente que juega videojuegos también ve anime. Y eso no es real. No, no, no. 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 Hay mucha gente que juega videojuegos, también ve anime, pero, o sea, hay mucha más gente que ve series live action. Así sí. es. Entonces, uh -huh. si quieres alcance, más tradicional, live action. Live action. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Hay gente que no le gusta ver animación, ni siquiera anime, animación en general, lo que engloba completamente animación. Entonces, sí. Ahora bien, creo que la respuesta sería... Mientras la adaptación esté bien, ¿qué importa el medio? Sí. sí. Si está padre Cyberpunk, como estuvo padre también la adaptación de Witcher, eh, pues que mejor. Está padre, qué bueno. Tenemos sí, un nuevo juegos, de calidad de hecho, de allá afuera. Ayudó mucho a Cyberpunk. De hecho, Cyberpunk subió mucho la cantidad de gente que lo estuvo jugando en estos días eh, ahí en Steam. Entonces le dio una nueva vida al juego. Y se, hay una muy buena conjunción, una buena tormenta se está formando para cuando salga eventualmente el DLC. Que esperemos que el DLC sí sea de muy buena calidad. Ahora sí. <laughs> Entonces, sí. si quieres más alcance, tiene que ser live action. Uh -huh. Tiene que ser más tradicional. Uh -huh. Eh. Pero si está bien la adaptación, igualmente va a llamar la atención de las personas. Si no, por explosión mínimo de boca a boca. Y va a hacer que tenga más ventas el producto. Porque, o sea, regresando a Witcher, las ventas del videojuego. Witcher es, está promocionando los libros, cabe aclarar. Pero las ventas del juego igual explotaron. Es más, nuestra reseña. <laughs> en la época sí. de Witcher, siempre que sale la nueva temporada de Witcher, nuestra reseña de Witcher 3 sube un huevo de vistas. <laughs> Nada más es de puro refilón. Es de refilón eso. Entonces, ¿por qué? Porque la serie es buena también, como seguramente uh -huh. lo es hecho Runner's también. Si una serie es buena de una u otra forma este, llama al público, ¿no? Uh -huh. Pero lamentablemente la animación sí es como el freno para varios, aunque esté muy bueno. Aún así siento que es un medio bastante práctico para hacer muchos de los mundos que tenemos de videojuego de forma más económica. Indudablemente es más barato, sí. Entonces sí, así como sabes que no tienes que hacer compromisos. Ah, es que Warhammer, que es más fácil. Wey? Es una pinche animación, güey, ya. Porque si no, es tienes que hacer una producción tipo El Señor de los Anillos o más todavía. Porque es muy loco. Sí, 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 sí es sí, más sí, fácil sí. hacer eso porque pues... Puro, uh -huh. puro, puro arte 3D, ¿no? O 2D, lo dibujas, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. no tienes que hacer tomas y luego todo lo 3D que tú además que agregar como lo hace Marvel uh -huh. por eso las últimas series de Marvel el 3D de Marvel ha estado bajando mucho de calidad por eso por la cantidad que tienen que sacar o sea es mucho es grabar la persona hacer live action todo eso y luego hacer todo el roto y todo este los efectos visuales para que se vea sí sí uh -huh. sí así es eh, termina diciendo sin más que decir me retiro muchas gracias por leer mi mensaje y espero no llegar tarde eh, con el alabado sea el gordeo llegaste este tiempo, tiempo. Muchas gracias. Este mes también nos patrocinan Tigre Negro, Rohan Saleta Mikau ELT, Kionashi, Guillermo Contreras, Carótido, Verdevete, Andrés el Peluego Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Sam Dark P. Mr. Fly 21, Blue Mapachitos Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos sobé, Ventucini, Eric Centeno, Bubble gómez, Eric Heredia Olea, Huevito Papas Gazde, Hideki, Luis Ramírez, Armando Sánchez, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora es y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros patrons de 20 dólares para arriba, que son nuestros Lords Bombones, y se aseguran que Adrián y yo pues podamos vivir de, de esto. Eh, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y gracias. En general, eh, a todos nuestros Patreons que con cantidades que tan manejables como un dólar al mes o, bueno, o sea, el equivalente que maneja de 30 pesos, pues eh, se pueden asegurar que Adrián y yo tengamos mes a mes el unos chocorroles y un cafecito. Eh, muchas gracias también. Les damos a todos los que nos están ahorita viendo en el estreno de YouTube. Re reiteramos nada más ese estreno no estamos grabando en vivo, no es en vivo. Esperé grabado. Uh -huh. Esperé -grabado. grabado. Muchas gracias, banda, por estar por ahí, por si nos dan un super gracias, un super sticker o una eh, se une, suscripción. Se unen al canal. ¿Son se unen miembros? al canal, si se, se hacen miembros también les agradecemos muchísimo eh, igualmente les queremos dar un, eh, un agradecimiento a nuestros suscriptores de Twitch que pues eh, esta semana nos estuvi estuvieron viendo a Adrián y a ese eh, con las Diofield Chronicles y también estuvieron eh, pues nos pudieron acompañar al stream que, que hicimos de ahí en compañía de Luis Sank eh, de The Scrolls Online, Online. Muchísimas gracias, gracias también a Betesa, este, pero pues sí, muchas gracias a todos ellos y en general, gracias a todos nuestros, eh, pues a todos ustedes más bien, Manda. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y difunden la palabra del gordeo. Muchísimas gracias por eh, ser parte de esto y pues ya saben que ustedes son la sangre del proyecto. Sin ustedes no sería posible lo que hacemos. Así es, banda, muchísimas gracias. Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar a la sección de comunidad, eh, que como ustedes saben tienen tres caminos que pueden seguir para dejar sus interrogantes. Uno de ellos es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video que están viendo. Eh, solamente por favor eh, colocan la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que viene dirigida a esta sección en particular. Si es para la vida después del podcast, por favor coloquen tema de la semana al inicio de su comentario. Pueden hacer lo mismo también en la página entre en el post del podcast o en nuestro servidor de Discord hay un par de salas, una para preguntas para el podcast y una para la vida después del podcast. Así que úsenlas por favor, el servidor es completamente gratis, solamente tienen que unirse, es discord.gg diagonal 3 gordos 2 b Vale, preguntas como cuáles, como la de Halcyon RE que nos pregunta de Discord. Dice: Hola, señores gordos, todopoderosos. No sé cómo funciona el Discord y no sé si lean esta pregunta. Pues aquí está, perro. Aquí está. Apareció en el podcast, mira. <laughs> en caso de que lo hagan, lo sigo de su reseña de Skyrim y me he hecho como meta crear mi propio canal de YouTube acerca de videojuegos. La verdad, apenas llego, llevo como dos meses subiendo contenido de manera continua, pero ya, lo, pero ya logré mis primeros 140 suscriptores. Aunque hay veces que me agüita que mis videos apenas lleguen a 30 vistas. ¿A ustedes les ha pasado la decepción de que algún video no llegue al nivel de recibimiento que esperaban? En algún momento tuvieron una emoción o ilusión de ver que el proyecto podía crecer. Yo aún siento que tengo mucho por dar y mucho por mejorar. Pues bueno, esa es la actitud realmente. Eh, uh -huh. El problema de, sí. de YouTube es que es mucho grindeo. O sea, si tienes talento y tienes así como que una personalidad muy expresiva, mucha, muy buena habilidad de edición, sabes escoger muy buenos temas, sabes montarte a las olas del algoritmo de YouTube. Eh, Igual y puedes tener mucho éxito rápidamente, ¿no? Eh, pero si es un, eh, una persona que quiere hacer sobre videojuegos, le gusta hacer sobre los temas que le gustan, que no necesariamente sean los más populares, todo ese tipo de cosas, sí va a ser un macheteo constante. O sea, no, nuestro canal no, ex, no ha explotado nunca en esa cantidad de suscriptores porque realmente no nos hemos montado en ninguna tendencia. O sea, no hemos ido así como, ah, es que ahorita está Minecraft, entonces vamos a meternos a Minecraft. Es que Fortnite es lo de hoy. Entonces, nada de eso. O sea, no, lo que nos ha interesado, sentimos que es lo que hemos podido crear de contenido de valor y realmente que nos llama la atención y creemos que así creamos producto de calidad. Entonces es muy difícil realmente tener un éxito muy extravagante eh, en YouTube. Si no te montas en básicamente la maquinaria de explotación de temas que está ahorita envuelta en el algoritmo, ¿no? Por eso, cuando entras a YouTube, todas las portadas se ven iguales, ¿no? De, es que es el outrage o la portada del youtuber con la con gritando y diciendo es que ahora todo es un caos y probé esto y no me morí. O así un, un tito de clickbait, el clickbait, ¿no? El mentado clickbait. Entonces es muy difícil realmente eh, subir los peldaños. Eh, haciendo contenido de este estilo a menos de que realmente tengas así como que mucha suerte y tengas el toque para generar un tema que por coincidencia o por lo elaborado que lo hiciste este, pues bueno, llame mucho la atención del público, ¿no? Si estás subiendo contenido continuo va a ser mucho macheteo pero es parte del proceso y lo importante es que te tiene que gustar porque si lo estás haciendo nada más por hacerte famoso uh, o por tener el éxito, te el vas problema se va a tardar mucho en llegar y puede ser que te frustre mucho. Entonces, si es, sí parte, es muy importante YouTube, que te guste. YouTube tiene herramientas específicamente hechas para frustrarte. <laughs> por, para los Así que no suben contenido, quizás no sepan, pero cada vez que subes un video, YouTube te tiene una cajita que te dice cómo le ha ido a ese video con respecto a los últimos 10 que has subido. Sí. Y esa cajita es el diablo. Porque lo único ch que hace es decirte por qué este video no está tan bien, pendejo. <laughs> y el problema sí. de eso es que no discrimina sobre temas, solo... Los y últimos 10 no, videos, sí. aunque pueden ser cosas muy distintas, como, digamos, regresando a Elden Ring. Elden Ring Pues es el mejor video que hemos tenido, ¿no? Todos los videos que estaban alrededor de Elden Ring eran porquería para YouTube. A pesar de que <laughs> no le he ido mal a los otros videos. Pero eran porquería. Y YouTube, esa, esa madre es terriblemente... Está hecha para frustrar a la gente. ¿Por qué? Porque la frustración da dos caminos. Uno, que te vayas y te quiebres. O dos, sigas metiéndole más suaros para regresar a esa dopamina de es que llegó otra vez al número uno. Ten cuidado con eso este, específicamente, Halcyon. Uh -huh, porque sí. te puedes quemar muy cabrón. Ignora muchas cosas de YouTube en ese sentido. YouTube da muchos datos y muchos son muy valiosos, pero otros son simplemente pa diabólicos. Frustrarte, son ahí diabólicos, son para joderte el día. Uh -huh. Quizás ellos no los ven así, pero fuck you, planeta. Porque eso, esas cosas son pinche guerra psicológica que luego hace YouTube. Entonces, este ten cuidado. Sí, ten cuidado. Y pues, tío, el macheteo va a estar ahí. nosotros nos tomó pues un año para poder decir que teníamos una comunidad, por así decirlo, porque sí logramos. De hecho, el paso que dimos fue hacer lo del top 10. El top 10 lo hacemos desde el primer año que. que que tuvimos reseñas, sí. pero fue porque ese año ya generamos un poquitín de comunidad como para poder... Ah, mira, podemos hacer para algo hacer esto una con votación. la votación. Que, que la gente nos ve. Fue un, una situación de votación muy chiquita, pero... Pudimos hacer una celebración con ellos y en agradecimiento, ¿no? Eh, y de ahí fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Pero, o sea, menos a nosotros realmente. O sea, no tenemos una cantidad de suscriptores brutal. No hemos llegado ni siquiera a 200 mil. Eh, pero bueno, a veces tenemos videos muy exitosos, a veces no. A veces sabemos, ya, ya hemos estado aquí tanto tiempo que sabemos que un video no lo va a ver mucha gente. Pero aún así lo hacemos. Es que este juego me gustó mucho. No le va a llamar Se la ve atención interesante. a nadie. Ajá, Se ve interesante. Se ve interesante. Entonces, pero saquemos el video, las impresiones, la reseña o lo que sea, para que la poca gente que sí lo vea, que entienda de qué va este canal, que sí le da la campanita y sí le llega así como que el, todo, los, todo el feed de nuestras suscripciones, pues puede haber algo interesante, ¿no? Que le abra los ojos hacia una nueva experiencia, un nuevo juego, algo, ¿no? Entonces sí, es muy frustrante, es muy pesado, pero eh, a la vez puede ser muy satisfactorio si te gusta el proceso. El proceso es lo padre de jugarlo, expresarte al respecto, crear contenido a través de él, divertirte con eso. Eh, puede ser muy, muy padre, ¿no? Eh, ver a la gente recibir bien un video, que les guste una reseña, que se diviertan, eh, que se rían, que estén aquí con nosotros en el podcast, que celebremos un hito como los 500 y eso. Toma tiempo, o sea, esto toma mucho tiempo pero si tienes paciencia y no te quiebras y también tu situación de vida se presta para uh -huh. eh, sí. lo puedes este, lograr. Ajá, pero sí, es, es un poquito pesado. Pues bueno, mucha suerte Halcyon con el contenido. Ojalá que te vaya muy bien. Uh -huh. y hubieras promocionado el canal, bro. Supongo que es Halcyon R.E. Espero que Sí, esperemos que así sea. Uh -huh. eh, eh, para la próxima, eh, eh, Chico Ortusa de YouTube nos escribe y nos dice: Gordos, para ustedes, ¿cuándo sienten que completaron un juego? Cuando se pasan el modo historia o cuando lo pasan en todas sus dificultades. Con esto me refiero de que hay juegos como Dale May Cry que, una vez pasada la campaña, se le puede sacar más jugo al juego ya jugando las otras dificultades, ya que en la primera pasada no se desbloquean todas las habilidades de los personajes, además de que es más desafiante en mayor dificultad y se siente como la verdadera experiencia de cómo debe ser el juego. Saludos gorditos. Eh, nosotros personalmente no pensamos así. Eh, o sea, entiendo, por ejemplo, Devil May Cry es un muy buen ejemplo si es como para jugarlo muchas veces. Yo puedo jugar jugué sí, de mucho de May Cry 3, jugué mucho DMC Devil May Cry, pero depende mucho de tu conexión con el título y qué tan satisfecho estás. Particularmente, por ejemplo, Devil May Cry 5 me gustó. Es un muy buen juego, pero no me dieron ganas de volverlo a jugar. No tanto como DMC, no tanto como Devil May Cry 3, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es una situación personal. ¿Sabes qué? Yo ya lo acabé. Ya no Obviamente quiero. Lo, lo volvimos a jugar nada más para ver qué había, porque sabíamos que sucedía... Esto de que mm. hay más cosas siempre, tenganse, pero yo me sentí satisfecho, así como podría no seguir. Pues, sí. Tengo que saber que hay más adelante, ¿no? Pero sí, no, no lo podemos ver sí. Ay, desbloqueamos Ajá. la dificultad, Dante, hemos, ay, ya no me importa, o sea, ya, no, ya no me no, importa, no, no quiero. O sea, ah, pa qué bueno, ya con eso, no necesito más información que esa, ya. ya tuve mi tiempo con él, ya me divertí, ya paso a lo que sigue. Eh, Te podría decir que, o sea, por cuestiones del proyecto, la... Respuesta más fácil a esa pregunta de cuándo sentimos que ya acabamos el juego, cuando llevamos los créditos. <risa> <risa> Eso sería como que ya, ya vi los créditos, o okay, que ya hice mi tarea con el juego, ya puedo escribir la reseña. Este, en todo caso, pero sí, ya, ya yéndonos un poquito más a como están comentando Adrián y Ese, pues depende del juego, depende de qué tanto hayamos conectado con él. Eh, ahora que estábamos hablando de, de rejugar así, de experiencias tipo eh, Devil May Credit, pues yo te puedo decir que con Hellsinger. Eh, ya ves que eh, mencionamos, no sé si has visto la reseña, pero en la reseña mencionamos que tiene un problema el juego: que es de que cuando estás jugando en Xbox y te pasas con la misma cuenta a PC, uh -huh. se te borra el progreso. Mi reacción ante eso fue de: Ay, se me borró el progreso. Oh, well, puedo hacerlo de nuevo. Sí, sí. Entonces, sí depende pues, mucho es, de la conexión que tengas. O sea, uh -huh. hay, hay juegos que no se acaban, o sea. Yo todavía no he acabado con Resident Evil 4, por ejemplo. Mm. O no he acabado con sí. Skyrim. Ajá, sí. Sí, es como yo con Chrono con o con Final Six. Sí. ¿Cuándo vas a jugarlo? Cuando pueda. Cuando cuando pueda siempre pueda. está ahí ¿no? la espinita. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Pero eh, generalmente la respuesta más obvia es cuando me, cuando me siento saciado de él. Sí. Uh -huh. Eso es muy variable, depende mucho de juego en juego. Es más, hay veces que me gustaría no terminarlos. Uh -huh. Así como, es que no quiero jugar este juego, ya estoy, ya estoy empachado, ¿no? Sí. Pero bueno, por el trabajo se hace. ¿eh? Pero si no es por trabajo, lo votarías, ¿no? Ya, ya suficiente, tuve suficiente de este juego. Sí. Eh, pero generalmente cuando me siento saciado es el momento, varía mucho. Vale, pues ahí lo tienes, chico Ortuza. Eh, también nos escribe eh, Dagamino de Discord, que saludos mis apreciables rechonchos y a toda la banda. Les dejo aquí un par de preguntas, espero que les resulten interesantes. Gracias a ustedes, cada día soy más adicto a Atlus y sus distintos juegos, aunque comparten una gran parte de las tripas unos con otros. Me resultan lo suficientemente distintos para seguir disfrutando de su contenido. La cuestión de los múltiples finales me parece sin lugar a dudas un detallazo para exprimirlos al 100. Sin embargo, los pasos o procedimientos para encontrar las distintas conclusiones me parecen muy obtusos y sin la suficiente información para tener una idea clara de cómo acceder a ellos. Un ejemplo de ello, en mi caso particular, es en el Shin Megami Tensei 4, donde obtuve el final neutral por suerte o coincidencia, y se me hace extraño que sea tan complejo encontrar contenido enfocado en ello, siendo este el. Final canon, por lo cual tengo mi pregunta. ¿Cómo es que se documentan respecto a estos temas? ¿Existe algún portal más especializado el cual estoy ignorando? O bien, como, ¿O bien, cómo es que conocen el número de finales para una obra y los requisitos para llegar a dicho final? Pues no sé a qué te refieras con que no hay mucho contenido, hay un huevo de contenido. Yo creo que lo que se refiere es que no hay mucho contenido en español. A lo mejor. Es probable, sí. Porque, sí, sí. o sea, uh -huh. una serie que. Es tan pequeña como Shin Megami, porque Shin Megami no es grande. Mm -mm. Aún así, tiene un, 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 una fanática muy aguerrida que escribe guías y hace videos y etc. Pero casi todo está en inglés, eso sí. O oh, en japonés, pero bueno, yo, yo no sé japonés, ¿no? Este, yeah. Pero en inglés están todas esas cosas. De hecho, para descubrir los finales y eso. Guía. Yeah. Este, guía en inglés. Sí, o sea, de hecho, yo tengo una guía sí. de Megaten que sigo que encontré en GameFAQs y es una de esas guías que está hecha en en Wordpad que tiene ah, ACS, es así, <laughs> y todo tipo de cosas, las que son así. Y ahí viene, ah mira, estas son todas las decisiones que tienes que tomar para llegar al neutral. Si quieres irte al final, este caótico, tienes que hacer todo este tipo de cosas, pero está en inglés. Yo creo que es eso. No, no, en español hay menos información de Megaten. En general, en español hay menos información. Punto final. Uh -huh. eh, en español estamos muy centrados en franquicias mucho más grandes. Es muy obvio porque eh, cuando tienes nuestra región tiene menos dinero, cuando tienes menos dinero arriesgas menos ese dinero por obvias razones. Sí. Y entonces pues es más seguro que compres una cosa como Halo o Zelda o God of War a Shin Megami. <risa> <risa> entonces pues por lo mismo hay menos interés. Y ese interés se deriva a menos guías, ¿no? Es lo que yo estoy asumiendo, ¿no? Pero yo sé que en inglés hay mucho contenido, ¿no? Entonces, si tenemos alguna duda de un juego, la busco y seguramente alguien ya escriba al respecto. Si lo más difícil es cuando tenemos el juego antes de que salga el juego. O sea. Eh, el de sin es, guías banda y sin el, nada así como what este estuvo difícil <laughs> el, 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 el ring este ring fue sí. de esas que estábamos jugando cada uno conectado acá y oye, encontré esto acá oye no sé qué así estábamos porque ahí sí ni idea de hecho cuando terminamos el juego la reseña sabíamos que había diferentes finales por este por nuestras propias circunstancias y porque además generalmente cuando haces reseñas te mandan un pequeño documento con un huevo de spoilers. <laughs> y, a, y a veces te dicen cuántos finales hay. El Elden Ring no decía. El Elden Ring decía nada más. Hasta Datos muy generales, de Hasta hecho. matar al primer jefe, básicamente. Ajá. Ese era muy general. Uh -huh. ese, ese estaba chafa. Pero les puedo decir, así, una guía que estaba padre fue la de Nier. Eh, la de Nier. Nier Pelón. Uh, Replicant. La de Replicant. Porque eh, esa... No, no, no te decía cuál era el final, pero te decía hay cinco finales, hay varias formas de sacarlo, aquí hay unas pistas. <laughs> ah, ok. Bueno, ya, ya sé, ajá. Uh -huh. Y entonces ya era tu trabajo como encontrarlo. Pero sí te encaminaba hacia un lugar. Ah, ok. Y obviamente Nier Replicant es un remake del primer Nier. Entonces, podías medio basarte en lo que estaba en la vieja guía. Pero pues obviamente hay cosas diferentes. Ah, Esto no pasó. <laughs> Entonces ahí es como más está como más raro, ¿no? Pero ahí los desarrolladores a nosotros personalmente nos dijeron, "Hay un final extra, no te vayas a olvidar de él, de hecho lo checamos y todo, no obviamente, pero nos avisaron." Sí, de hecho, es, eso es lo es, malo. Es, ese es contenido que no está libre al público. Tú Ajá, al eso, inicio. Al inicio, no, obviamente, obviamente puedo hablar de esto ahorita porque el juego sale hace años, ¿no? <laughs> sí. Este y nos hemos spoilado. De hecho, un juego que nos spoileamos cuando, antes de que saliera, fue pinche Alien Isolation. Uh -huh. uh -huh. Porque pues si nos dieron el juego antes y vamos a hablar de esto. Y viene una guía así de, no hables de esto en tu reseña. Y sí, todos los spoilers del juego. Así, ah, ya sé qué va a pasar. Ah, Ay. bueno, pues gracias. Ok, sí, <laughs> <pero bueno, risa> si no lo pero del ya trabajo. me jodí. <laughs> sí. Pero cuando sale post, en inglés casi toda la información está afuera. Es, es muy raro que un juego no tenga. Tiene que ser un juego ex extremadamente indie para que no esté. Es muy extraño. Mm -hmm. Si es un juego de Atlus, de cualquier cosa de Sega, cualquier cosa de Nintendo, cualquier cosa de Sony, cualquier cosa de Xbox, cualquier cosa de Activision, cualquier cosa de Bandai, Ubisoft, van todos eh. esos, tienen guías en, 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 en inglés, por lo menos. Entonces, quizás puede ser más bien un problema de idioma. No encuentras en tu idioma, o sea, no es tu idioma español. Eh, eso es lo que estoy asumiendo, porque o sea, yo he usado guías Y sí hay guías de Hay, hay guías de pinche Digital Devil Saga <risa> <risa> Y es un juego que está solo en Play 2 Entonces, Claramente no es Es más chico que la serie principal Ajá uh -huh. Eh, su otra pregunta de Dagamino es: He visto muchos videos de glitches en donde las explicaciones dicen saltar específicamente en el pixel tal o a la altura determinada, etcétera, lo cual en muchos casos son pasos demasiado específicos como para llegar a ellos por casualidad. Entonces, mi pregunta es: ¿Cómo es que se llegan estos glitches? ¿Mediante ensayo y error? Sí, pero también está la casualidad admitida. Luego lo que ocurre es que sí. lo, la situación de Speedrun es que son muchos, es mucha gente jugando el juego. Y como les hemos dicho, cuando sale un juego es realmente cuando empieza el, el quality assurance, porque tienes un montón de gente que está probando el título y está tratando de romperlo eh, de forma eh, intencional y no intencional. Entonces luego lo que ocurre con un juego es que a alguien le ocurre un glitch y lo estaba jugando o lo documenta o lo sube a un foro o lo menciona en un servidor de Discord y la gente que está como metiéndose en Speedrun dice, ah, mira, eh, eh, salió este glitch, ¿se podrá repetir? Le pregunto, oye, ¿cómo lo hiciste? Bla, bla bla No sé, hice esto, pasé, hice esto en este orden, ¿verdad? Entonces la gente empieza a explotarlo, bla, 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 bla. Y es ensayo y error. Y entonces, ah, uh -huh. es que este glitch ocurrió porque te paraste en este pixel y brincaste a esta altura mientras hacías esta cosa, entonces ya lo podemos repetir. Pero luego ocurre es que el origen es pura casualidad. ¿Ah? A veces no. Oh. A veces es, Ajá. sabes que ya tenemos como el colmillo de que los juegos de Nintendo, los de este engine tienen este problema, bla, bla, bla. Y comienzan a explotarlo o algo así. O data mining. Uh -huh. Simplemente También. dicen: Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este juego? Pues hazle data mining al juego completo y vemos qué podemos sacarle y Podemos, de podemos él. ver tal cual que está haciendo el código, en todo caso. Tienes que pensar que las personas que hacen eso. Uh -huh. no son apasionados. No son fans. Son obsesivos con ese <laughs> juego que aman. <laughs> uh -huh. Y van a estar ahí. No decenas, centenas de horas. Probando ese juego hasta la muerte y viendo en qué esquina funciona qué y en qué esquina no. Así disfrutan, de hecho, su medio. Ellos disfrutan de esa forma esos juegos. Y cuando encuentran el juego que les engancha, ¡oh boy! ¡Se enganchan! Sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque lo aman. Y entonces están en ese juego 24-7, todo el día, todos los días. Uno de los eh, mayores Consejos que cualquier speedrunner da en cualquiera de sus streams o lo que sea es... Te tiene que gustar el juego que estás jugando. No, no, sí. lo, hagas por, no lo hagas por fama, porque si es un juego que es famoso ahorita pero no te gusta, te vas a quemar. Sí. Tienes que sí. amar el juego. Aunque es el juego más apestoso de la historia para todo el mundo, tú tienes que amar ese juego. Tienes que amarlo. O sea, tienen hasta sus... Incluso aunque lo reconozcan, o sea, tienen sus segmentos luego de este... Awful games don't quit, cosas así. <laughs> sí. Este juego es espantoso, pero yo lo amo. Amo este hacerle speedrun a este pinche juego. Lo, lo amo, lo amo, lo amo. Ese es el requisito número uno para hacer speedrun: sí. que y lo adores con locura. De la comunidad de speedrun aparecen muchos estos glitches. ¿Por qué? Porque uh -huh. pues, ellos están viendo cómo hacerlo rápido y pues terminan rompiendo el juego de alguna u sí, otra o sea, forma. si lo puedo romper y me beneficia en mi tiempo, lo, lo voy a encontrar la manera más eficiente de hacerlo. O también hay un. Hay un sub, hay un subgénero del speedrunning. O, más bien, hay un. una subcategoría de los. Uh -huh. de los este, de las personas que hacen, de los speedrunners. Que se llaman los que hacen teoría... Que mm. esos güeyes están todavía más cabrones... Porque ellos no son tan buenos... Haciendo el speedrun... Pero dicen... Mm, creo que si hacemos esto... Podría pasar a que... O sea, hacen como teorías... Porque conocen el engine, ponte tú... O son mm. los que hicieron el data mining... Y dicen... Mm, aquí hay algo extraño... Y ellos teorizan cosas... Y después otra persona dice, ah, sí, probé esta teoría y fue es verdad. Eso, eso a mí me vuela mucho más la cabeza, porque es gente que sí conoce el juego y es buena, pero no es como para nivel mundial de récord. <laughs> pero sí dice, mmm, tiene como algo, algo que conecta y dice, no, es que por aquí puede pasar esto. Y sí, sí pasa. Sí, o sea, Esa gente es... está a otro nivel. Si bueno, pueden, sí, chequen sí. los documentales de Summoning Salt de hace documentales sobre la historia de récords mundiales de ciertos juegos y luego habla poquito de esta. No, es que una persona teorizó que el nivel más bajo de tal juego va a ser 26 minutos, ¿no? Y de hecho todavía no llegamos ahí, pero nos estamos acercando y el, 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 el Speedrun se siente casi perfecto. Entonces <laughs> tiene así como, no mames, esta gente qué pedo. <laughs> pero es porque aman el juego, lo aman, lo aman uh -huh. así con locura e intensidad. Y sí. lo aman y lo odian, porque luego también estás viendo GDC o lo que sea, estás viendo así como estos. Y, y, y como tienen el micrófono y mucha gente, luego se sueltan a echar a rabieta de su juego porque pues también lo conocen de pe a pa, ¿no? Entonces, no, es que este pendejo juego, Ay, siempre, FCO, solo el 50% de los runs funcionan, sí, sí. o solo el 98% de los rons este, son basura, ¿no? entonces, entonces ahí se echan así pinches sí. diatribas porque están bien enojados con él, pero ahí lo están jugando. Mm. Entonces, no, sí. la respuesta en general es un poco de todo. A veces es casualidad, sí. a veces simplemente es trabajo, a veces simplemente es una investigación muy acérrima, pero el chiste nada más es interés por parte de la gente de estar ahí. Uh -huh. o sea, para que descubran una cosa por casualidad incluso debe haber interés la gente la estaba jugando y de repente por X o Y razón ocurrió y los demás como eh, vieron, el, vieron la situación pues bueno empezaron a descubrir y a rascarle para ver cómo hacerlo repetible uh -huh. así es pero bueno eh, termina diciendo muchas gracias por su tiempo goritos, y, fel y felicidades por los casi 500 podcasts muchas gracias Dagamino y pues gracias. una banda con esto vamos a terminar ya la sección de comunidad eh, ojalá podamos contar con más preguntas para el siguiente episodio así que vámonos a despedidas Muy bien, Banda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos, no llegó ninguno, entonces eh, pues no tenemos códigos para dar. Así que eh, muchas gracias a la gente que se ha estado dando regalos a lo largo de los últimos episodios, pero en esta ocasión no pasó. Eh, Varga, Vergas, eh, pues ¿tenemos algo para recomendar? Metal Hellsinger. Uh -huh. Así es. Pues bueno, Banda, pues ¿Vean la, reseña? Eh, <laughs> vean la reseña. Está muy bueno el juego, pero pues sí les tiene que... El mayor problema que tiene ese juego es que tienen que hacer clic con su truco, que es este, básicamente ir matando al ritmo de la música. Y que les tiene que gustar la música también. Sí, eh, sí claro. Tiene que, tiene que pues, tener una conjunción muy extraña, porque los juegos, o sea, el gameplay fluye bien eh, cuando mm. ya estás como en la zona, pero no es Doom. Es otra cosa. No, mucha gente dice que es, es Doom y la chinga. No es Doom. no. No, no es Doom. Entonces no es, don, es, es, otra otra cosa. Cosa, es su propia cosa. Uh -huh. y cual, pero, pero cuando te metes en la zona de tos, sí, está cabrón. O sea, sí se siente un rush de adrenalina muy puerco. Entonces, si les gusta, hacen clic con él como van. Muy buen juego. A mí me encantó, la verdad. La sí, está está bastante bueno, sí. Uh -huh. eh, yo les quiero comentar también Tiny King Banda. Eh, si no han checado la mini, por favor, vayan a verlo. Es un juego muy chill, muy relax, inspirado en Pikmin, pero mucho menos eh, tenso. <laughs> también. O sea, en el hecho es que Pikmin tienes que encontrar así como frutitas y demás para sobrevivir aquí no hay nada de eso aquí nada más es resolver los problemas del, de los niveles que estás cursando con tus Tiny Kings que son tus Pikmin, básicamente en ese juego no hay nada de combate y eso es mucha exploración mucho old school platforming entonces, chequenlo, Está bastante padre. Si tienen Game Pass, bájenlo. Si no, espérense a que esté un poquito económico. Si no, si no quieren pagar los 25 dólares que cuesta. Eh, no sé cómo estén en Steam pesos, por ejemplo. Pero, pues bueno, chequen Tinykin, Está bastante padre. Son 5 horitas, pero se la van a pasar muy bien. Se la van a pasar muy bien con Tinykin. Vale. Eh, pues bueno, banda. Eso sería todo con respecto a este episodio. Eh, nada más nos queda recordar es que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos Veo, Tres Gordos Bastardos. En Twitter nos pueden encontrar como TrichoBB. Eh, también tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa Chovy Adrián Chovy S Chovy Gris, Cinética Sam y Kit-BG, eh, que por cierto, estamos viendo si el kit sí puede estar con nosotros en el, en el podcast 500. Ojalá que sí se pueda hacer. Eh, ya lo platicamos bueno, sí. con él ahora que vino, que nos tomamos la foto y la vieron ahí en Twitter banda. Entonces, ojalá que sí sea el caso para que también nos acompañe, porque pues, bueno... Kit nos ha acompañado en muchos podcasts y pues estaría guay que también estuviera en el 500. Uh -huh. eh, muchas gracias a, a toda la gente que nos apoya en Patreon. Ahorita que van a ser ya el inicio de mes, a toda la gente que se haya animado a apoyarnos a través de Patreon o que siga ahí al pie del cañón. Les agradecemos infinitamente por todo el apoyo. Un mes más que comienza. Eh, eh, ojalá podamos contar con su apoyo en esa plataforma, Banda. Muchísimas gracias. También a toda la gente que nos apoya en Twitch, a toda la gente que compra productos en la tienda y a toda la gente que también usa las opciones de monetización aquí en YouTube. Les agradecemos sus súper gracias, súper eh, comentarios, super stickers o también que se hagan miembros del canal, Banda. Eh, pueden unirse, hacerse miembros. Les cuesta 50 pesitos y con eso ya nos apoyan eh, aquí en Tres Gordos Bastardos. Eh, pues bueno, muchas gracias también a la gente que escucha la versión en audio de este programa. Y pues chingón. Eh, con esto terminamos el podcast 499. El siguiente es el 500. Y pues sí, ya mucho tiempo aquí. Nos vemos en vivo, banda, el sábado 8 de octubre a la 1 de la tarde, hora del centro de México, en nuestro canal de Twitch. No falten, por favor. Queremos tenerlos ahí para que nos pregunten, platiquemos y hagamos todo el desmadre posible esa tarde de sábado. ¿Va que va? Así es. Así es. Vergas. Con esto pues terminamos está. el 499. Nosotros nos vamos. Bye. 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 Todo el contenido de Tesgordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Ivano Krieger, Ramsés Carvajal Hernández, Jonathan Chávez, Carlos Ernesto Pacheco Torres, Ismael Palau, Francisco Rangel, Rick Reyes y Dawkins with Happy Music. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.